Ahora porno comienza ahora. Sí, justamente ¿Ya está grabando? sí, ya. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, gente que nos está escuchando A la verde. en esta transmisión ¿Quién emocionante, fantástica y peculiar Memorias de un Nahual. eres tú o yo? Hola, gentecita, bienvenidos sean a otro episodio de Memorias de un Nahual. Vas a ignorar mi intro. Ah, no, está bien, se ve Ah, que se perro. Ah, perro. devuelve mis palabras. Yo sí voy a tomar coquita y esto tiene No, alcohol. no. ¿Quieres coca? No, no, sí está bien. ¿Quieres de las? ¿O quieres de la coca de olivo? Ahora. Ahora. Ah, esa no se hace, A ver, a ver, a ver. Aquí la dealer soy yo. Saludos a Colombia. Hola, mis bebés. ¿Cómo están? Hola, muy buenas. Ya vamos a A empezar. huevo. Vas, vas, vas. No, no voy a tomar la No, iniciativa. Ya, vete a la no, ya. chingada. No, ya. No, ya Sigue le quiero. grabando. A la ¿Qué? chingada Nada. A la transmisión. chingada. Buenas noches, gentecita preciosa. Bienvenidos a otro episodio más de Memorias de Nahual. Y como se pueden dar cuenta, no encuentro aquí solo, sino también está conmigo la tía Clau. Ahora sí, vas. Hola mis bebés, ¿cómo están? Aquí está la tía Clau, muy contenta de tenerlos aquí y pues tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada que queremos mucho, que no, que tenía como años sin verla y pues bienvenida. Hola, soy Ashley, soy drogadicta. No. Ah, no, no, perdón, pero eso no se dice aquí, ¿verdad? Hola. Pero vamos a empezar como se debe empezar, agradeciéndoles a todas las personitas que nos están viendo ahorita y decirles que ahorita más o menos nuestro timing para poder subir las cosas en Spotify, en iTunes y en YouTube va a ser los domingos, así es que han estado preguntando mucho con eso y vamos a tenerlos allí. Y es cierto, ya la tía Claudia se presentó y Perdón por nuestra... saltarte, Sí, pero nada, no te te preocupes. odio. Nada, no te preocupes. Te odio por omitir mi intro bien chingón y fabuloso. Pero tu intro iría con... Fabuloso. Iría con Fabuloso. ¿Cómo se llama? La carabina de Ambrosio. Tan, 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 tan. Pero tenemos que grabar un video que se repita. Repite. Que tenga un loop así. Ajá. Y la clase. Tú, 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 tú. Con un payasito. Pues así lo bailaba allí en No Montes. manches, así con. Es que no me imagino así como de esos bebés gordos cuando le aprieta el pañal y se le ven sus nalguitas así como súper Como el apretadas. de lluvia de hamburguesas. Ándale. Bebé, ¿cómo Así se con ve? sus. Dewey, no. No. La madre se me defiende, no me No. acuerdo. Bueno, Baby Grant. ándale, Baby Grant. ese cabrón. Bueno, buenas, buenas, buenas. Por si es que en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de darse una vueltita por el canal de YouTube, recordarán que dentro de nuestros primeritos episodios, que fue patrocinado por la Comisión Federal de Electricidad, porque esos cabrones nos quitaron la luz en esa ocasión, y Okay. Dijimos, vamos a pendejear un rato, estábamos los tres ahí tumbados en la cama, esperando a que llegara la chingada luz, y salió a grabar una serie de pendejadas, una serie de idioteces, y lo subimos con el título de Misterios Misteriosos, parodia a Leyenda Legendaria, saludos a toda la banda por allá. Y pues a raíz de todo eso, mucha gente se quedó pensando, ¿y quién es ella? ¿Quién es esa señorita ¿Y que quién es sale ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Soy su dealer. que sale con nosotros? Y pues aparte de ser nuestro dealer de cosas peluchosas y así, es una amiga que hemos conocido a raíz de ¿cuántos años, güey? ¿Cómo te da? ¿Como unos 10? Oh, lobo, no sé. Sí, ya tiene un chingo de tiempo. Pero es nada más y nada menos que Bashlink, conocida como Era joven y Ash. bella. Éramos jóvenes y nuestro estómago podía No resistir tenía las madrizas. gastritis, no me dolía la espalda, Las rodillas, podía güey. cargar sin pedos el garrafón y ahora valgo Ya sé, verga. y. Ahorita ya cargo 2 litros y ya me Ya. duele la ciática, ya Pero valió de verga. alcohol, güey. Y con nosotros está nada más y nada menos que Ashley, conocida como Bashling, dentro del bajo mundillo de. ¿Qué haces ahorita, güey? Nada. Bueno, pero hacías cosplay, ¿no? En su Nada. momento. Hacía cosplay, pero ahora me da hueva y nada, soy costurera. Soy costurera, soy Bueno, ponle así costurera. ingeniería en telas y una madre así. Saludos, Luca. ¿No es Luca? ¿Qué chingo será? Luca, sí, ¿Qué? en Ingeniería ingeniería textil, ¿no? industrial, en textil, algo así. Ingeniería en No, no, textil. no, Textil. Luca, si nos oyes, dinos de qué es tu que carrera, es tu güey. chingadera. Y aparte de todo eso, Politextiles, fin. es adoradora de Luis Miguel, güey. Ya, dejémosla ahí. Amante de Luis Miguel, amante de Juan Gabriel y amante de los chinos raros. Sí, de gentecilla de capopera. Pero, pues, más al ratito diremos las redes sociales. ¿Quieres aventarte a tus redes sociales? Porque si quieren saber ¿Qué estás qué haciendo? estás haciendo, qué haces, todavía tienes Twitter, no sé, güey. Ay, uso Instagram. Sí, Instagram si estoy como quieres. Bashlink.
En Twitter, no, solo entro a ver momos. Todo el tiempo. A Twitter nada más entro a ver como que está en controversia, le doy like y me salgo. En Instagram pues sí subo maquillajes raros, cosplay y perritos. Y en TikTok hago cosas. Hago cosas. Hago cosas. Sí. Entonces, no quieren ver. Mucha bandita nos la pidió. Y aparte, pues, porque es un desmadre. Digo, nosotros constantemente estamos aquí cuando nos juntamos, que lo último que nos juntamos fue el año pasado. Para muy triste, maldita pandemia. Sí, pinche pandemia. Por cierto, cuídense un chingo. Pocas veces nos andamos juntando ya por situaciones de pandemia, pero se dio la oportunidad de que viniera para echar desmadrito un ratito con ustedes y con nosotros aquí en este programilla ya llamado Memorias de Nahual. La verdad, nada más vine a robarme cosas de sus colecciones. O sea, todavía me faltan muchos amigos en mi casa que tienen ellos. Entonces, sí, vine por el podcast. Y viniste a lamer doritos, güey. A lamer doritos. Viniste a lamer doritos, güey. Eso suena tan mal. O sea, muy mal. Siento que suena como un albur. Sí, pero déjenles pongo en contexto. Ya le lamiste los doritos. No, déjenles pongo en contexto antes de todo ello, ¿no? Resulta de que nos estábamos coordinando tantito para que viniera. Y tenía la tía Clau la idea de que pues íbamos a echar crack aquí con una coquita y pues comprar botanita, ¿no? En eso le pregunto a ella, porque le dije, no, pues, ¿qué vas a querer de este desmadrito? Me dijo, ah, profesor, de Santos Clamatos. Todo lo que incluya gastritis. Ajá, todo lo que incluya gastritis, pero me acuerdo que ella comía cosas que fueran color morado, las papitas color morado, no sé si eran Flaming Hot es o que Takis Fuego. Realmente todas las papitas que son de color morado son las chidas, o sea, mira, Chetos Colmillito, Takis Fuego, Chips. No sé, creo que son fuego. Uh-huh. Y en Sabritas son cosas Flaming Hot. Mira, ajá, todo lo que incluya gastritis. Uf. Sí. Entonces, para no errarle, porque le estaba echando mensajes, güey, ¿qué chingo vas a querer de comer? Me y sigo no me tomando pelado el trago de Clau, perdón. Déjalo paso para acá. No, ahí se ve peligroso. Qué la chingada. ¿Quieres más refresco? Insisto. Sí, mejor sí. Ok. Le pregunté qué iba a querer, como no me contestó la cabrona. Dije, ah, pues yo sé que le gustan esas madres de los Flaming Hot y ya. Estábamos cenando previamente a la edición de este programita. Y estábamos platicando acerca de unos videojuegos y pendejada y media. Y de repente vemos que agarra una de las bolsas, era de Doritos, la abre, saca los Doritos Flaming Hot. Y nosotros seguimos platicando y de repente vemos que lame los Doritos y los pone ahí en la mesa y fue de... ¿Qué estás haciendo, Ashley? Y ya está como, bueno, no quisimos decirle nada, pero hasta mucho tiempo después ya nos dice, no se espanten, a mí nada más me gusta lamer los Doritos y dejarlos ahí. Y nosotros, sí, no te preocupes. Entonces, tenemos por ahí una bolsa con Doritos. Pero, ¿sabes qué es lo cagado? Que de hecho, una vez en un viaje a Oaxaca, a la convención Imagina, igual iba con otras amigas cosplayers y pasó lo mismo, pero yo ya tenía mucho sueño. Entonces, dejé los Doritos abajo de la almohada. Entonces, para cuando despertamos, Gela encontró, creo que sí fue Gela o Paulina, encontraron mis Doritos ya lamidos abajo de mi almohada. Mientras no haya sido esas personas que están durmiendo y meten la mano debajo de la almohada como para... No, es que, o sea, me estaba quedando jetona, estaba lamiendo los Doritos y nada más los dejé debajo de la almohada. Y pues obviamente abajo de la almohada se quedó todo manchado. Y pues ya, saludos al hotel, ¿cómo se llama? Posada Los Arcos, Juanito, por ahí si nos también están escuchando. También una vez tapé el baño, pero no le dije a nadie. Espero que con Doritos, con Doritos lamidos. En mi defensa, no bajaba bien esa taza, o sea, no tenía bien buen fluido de agua. Cierra el baño. Ok. Pero pobre a quien lo destapó, porque, o sea, yo no pude. Y pues no iba a meter la mano, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues... Si hubieras llamado a recepción. No, ¿quién estaba Nettie? Creo que en ese tiempo. No sé, pero sí fue así. ¡Ay, ya me voy a la convención! ¡Adiós! ¡Ah, nos da la chingada! ¡Uy, qué tarde se me está haciendo! Y como se quedaban otras tres personas en la misma habitación. Como ¡es un pedo! No sé. O sea, yo no estaba ahí. No sé de qué hablan. Dicen que sí, ahorita vamos a vender Doritos lamidos de cosplayer. ¡Ah, sí, sí! ¡A huevo! Digo, ¡oh, sí! Si Belle Delfín también pudo. ¿Cómo lo hago? Vender agua de cola, pues, a darle. Salud. Ay, ay, ay. Hay que vender agua de cola de Danya. Mira, si pezoneras usadas de Danya. Desde hace rato quieren ponerme esas pinches pezoneras que están ahí. No sé, pero yo de aquí no me voy hasta que yo vea a Danya dando la hora con esas pezoneras. Ni madres. Que precisamente que sea con la canción que le ibas a poner a Clau, la de la carabina. Tú. Sí,
Siento que cada loop, y ahí tendría que cambiar hacia el otro lado, y hacia el otro lado, y así para Y, llegar al otro. ¿sabes qué? Después, o sea, podrías hacer como toda una teoría, como el video de la morsa, de la Okay. actriz que tenía, que era polio, Ajá, ya falleció. que sí, acaba de fallecer hace Sí, poco, hace ¿no? poquito Ay, falleció. pobrecita. Salió en videos de Marilyn Manson, Sí. pero pues Marilyn Manson ya está más cancelado. Sí. Hablemos de otro tema. Ya, chingo de banda. O está muerto, cancelado, Sí, güey. pero podríamos hacer un video así. O sea, tú con las pezoneras y Ajá. le ponemos así como un blanco y negro y que se repita y se repita. Entonces, la leyenda del No pezonero. mames, no. Las No. siete pezoneras más macabrosas. ¿O No, cómo no, dice no. otro? No. No, 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 nada de eso. Yo, mira, o sea, no veo bien porque estoy bien pinche ciega, pero lo único que alcanzo a ver a lo lejos es pezoneras. Ni madres. Mira, la gente rara y es capaz de comprarnos varias cosas. Si está el viejito que quiso comprarme audios cachondos, supuestamente las personas más tranquilas no van a andar comprando cosas. Sí, yo pensaba y de repente Miren, nos gente, a llegó ver, a las ver, a ver. pezoneras y Va fue. vamos a poner aquí puntos claros. Yo hace como 3 años, Dan ya me dijo, me voy a vender al medio. Y yo, pues vas, cabrón. Y me dice, no, no, no. Twitch, YouTube, lo que se pueda, ¿no? Pues se tardó un chingo. De hecho, sí. Entonces, o sea, en ese entonces ya estaba como la probabilidad de que Dan ya subiera audios así cachondones, que se los vendiera a la gente y todo, porque acá el señor pues tiene voz de trailero. A huevo. Entonces, a Súbale ver, lugares. si actualmente ya estás haciendo eso, yo digo que en un año sí haces videos con pezoneras. ¿Quién me cree, Sari Gameplays o qué? Saludos, Sari Gameplays. No mames, esa vieja se acaba de comprar una casa bien chingona. Ya Mis sé, respetos. güey. Alguien págame la liposucción. No mames. Con esa madre podría hacerme seis pectorales, güey, fácilmente. Miren, sí me gustaría así como estar chichona y con nalgas, pero me encantan los chetos. Oh, demonios, no debí de decir eso. ¡Salud! Salud. Como se darán cuenta, va a estar bien tranquilito esta edición del podcast. Y la tía Clau está bien tranquilita de fondo. Yo nada más los escucho porque no me dejan hablar. Ah, bueno. No, 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 yo no, no sé, no, tú no estás hablando, a mí no me culpes. estás en Aparte, medio. tengo que hablar de otra situación aquí, aclararlo con la gente. Claudia y Dan Joel están viviendo juntos, a pesar de que yo estoy ca casada. Escúchame bien, yo estoy casada con Claudia. Ah, sí. O sea, Es mi esposa. esto la neta es que no, no está chido. Se le conoce como triunvirato. O sea, ¿qué les pasa? Y peor aún, Claudia no me quiere mantener. ¿Por qué no me quieres mantener, güey? O Porque te sea, fuiste a vivir con tu amigo, entonces no puedo hacer así no, nada. así no se Es pide. viviéndole, ¿Los puedes mantener a los dos? No sé, se ve que súper come mucho, güey. De No hecho, me sale. no, no, miren, ok. Contexto, vivo con mi roomie y él mide casi, bueno, mide como un 85 y, o sea, es muy alto el güey. Pero yo como más que él. O sea, sí, neta, o sea, yo así como de, sí, otras enchiladas y el güey así apenas va comiendo una, así como de, ¿qué te pasa? ¿Por qué comes tanto? Ya sé, no sé. Problemas. No sé Pero, yo. Si van a hacer algo en la vida, no sé yo. llega a pasar, digo, chingo de damitas en la audiencia. Estoy totalmente seguro que sí se bajan un chingo de tacos. Estoy totalmente seguro que a A ver, principio, morra que se respeta se come mínimo 4 taquitos. mínimo. Mínimo. Nada, nada de esas mamadas de ay, sin cebolla, Ah, sin esas no, no, ni madres. madres, no, no, no puede ser. No, y aparte, al principio supongo que al momento de que andas saliendo con gentecita que acaba de conocer, es bien tranquilitos, porque lo mismo me pasó con la Clau, porque solamente me pidió su club sándwich y Ay, o sea, ¿tú crees que iba a ponerme a tragar un chingo de cosas la primera cita sabiendo que traes el dinero lo contado? pediste 3 veces, o sea, ¡Ay, no. mi vida! O sea, si me hubieras llevado a comer de esos pinches tacos de canasta de 3x10, me como nada más una pinche orden Están como 3 calles después de donde con estábamos, tal güey. de que no dijeras, ay, qué tragona es esta mujer, creo que no le voy a hacer caso. ¡No mames! No, de hecho, ¿saben qué? O sea, yo tuve que aplicar la de, o sea, siempre pagar lo mío, porque a mí sí me da pena que me paguen el chingo de cosas que voy a pedir. O sea, yo no Ah. puedo ir a un lugar y decir así como, ay, nada más voy a comer 3 taquitos, ¿por qué no? O sea, me voy a terminar chingando así como dos órdenes de. Dame media hora de tacos, Sí, o cabrón. sea. Pero sí, yo también intenté pagar, pero él dijo, no, 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 yo no No, 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 pago. yo pago. Ajá, y fue así como.
te chingas, cabrón. Es así, ¿quién, bueno, ¿quién soy yo para decirle que no? Exacto. Y aparte fue así de, me dijo y me juró y me perjuró. Me maté por estar juntando dinero para venir. Ah, sí, vez. Porque fue después de una imagina. Después de una imagina. Que me lancé para allá. De la imagina de Disney. Conté mi lanita y todo eso. De hecho, toda te hice como un formatito para que compraras un amigo para de Link y el... No, ese tú me lo regalaste, Smash. Pero lo compramos después porque estaban bien caros. Estaban bien caros. Imagínate. Todos nos compramos el Smash. Todos, no, de hecho, mi primer amigo, ustedes me lo regalaron. ¿El Bokoblin? No, fue un Link. ¿Te regalamos un Link? Un Link y una Draculaura de Funko Pop. ¿Es así de puesto? Ah, ¿sí? Me dio el ratote. Ya no me acuerdo. Me acuerdo de Funko. Imagínate, el Funko, pero del Link no me acuerdo. Gracias por recordarme. ¿Tú quién eres? Te amamos, ¿cómo entraste a la casa, por favor, señorita? ¿Alguien conoce a la señorita? Me da 5 pesos. Rabio, ven a sacar a la señorita. No, espera, ¿cuánto cuestan los chetos actualmente? Como 8 varos, ¿no? No mames, no, como 12, o sea, amor. Verga. A ver, si soy indigente, entonces ya tengo que pedir de 10 varitos en adelante. Sí. Sí. Verga. Mira, sí. Sammy pedía de 15 varos, no, de 50 varos, creo que la foto. El MC Dinero creo que igual pedía como 15, 20 varos, una cosa así. Apenas hace poquito estaba escuchando, perdón por mis malos gustos, pero es que a veces no tengo nada que hacer. Estaba escuchando La Cotorrisa y estaba Facundo. Estaban platicando del Changoleón. Y este güey cobraba 50 varos por foto. Y aparte se robaba los pomos. No mames. Sí. Y lo más chido es que se lo llevaban a fiestas. O sea, es como que se lo topaban en la calle. Y era como de, pues va, jálate con nosotros. Y el güey iba a las fiestas y se robaba los pomos. Y dicen que en una ocasión fueron, pues no sé, creo que un antro o algo así, y había alitas. Que Changoleón se los metía así como en, pues en la bolsa del pantalón. Ajá. ¡Oh, lo verga! ¡Es un huevo! O sea, hice algo más o menos similar, pero fue en un sushi roll. No quiero decir cómo a su paso. ¡Ah! ¿Estás recordando de eso? ¡Ay, ya! Y luego dices que por qué digo que intenté probar drogas y me fue muy mal. Ya sé. Amigos, ¿recuerdan esa vez que les conté que vi a Blackie con la cara de Samuel Jackson? ¡Ay! No sé quién eres, pero yo también soy cotorra legendaria. Pues ese día iba a ser, era como un día antes de mi cumpleaños y decidí que una buena idea era probar la mota en pastelitos y no, amigos, no lo hagan, probada así, no la hagan. Entonces llegué a la casa y me dijo Daniel, hoy te quiero llevar a comer sushi, y yo así de, güey, me siento bien asquerosa. Bien happy. No, güey, ¿cuál happy, güey? Me sentía bien pinche asqueada, güey, con ganas de vomitar, y imagínate, o sea, tienes ganas de vomitar, pero no puedes vomitar, güey, y sientes el sentimiento, o sea, comprendes el sentimiento, güey. El detallito fue de que pasó todo eso, y yo no sabía, yo estaba súper alucinado de decirle a la clase, vamos al pinche sushi roll, porque pues no mames, es tu cumpleaños, vamos a llevarte acá y todo eso. Es que para pausa, Daniel siempre tiene como esa ilusión de que me la pase súper bien en mi cumpleaños, pero seamos realistas, siempre me la paso súper mal. Perdón. Y ya, y bueno, me llevó el sushi roll y yo toda así de, güey, estoy toda pinche sí, grifa. O sea, la mente del daño es como, expectativa, ajá, realidad. Y la clave toda mareada, toda grifa. Y con náuseas y todo el pedo, y Daniel así de, no te vas a acabar eso, ya éramos como de los últimos comensales. Ojo, era del Sushi Night, y entonces pedimos un chingo, güey, pedimos un putero, y al chile sea como sea, si te duele, güey, pagar que se quede un pinche, era casi un rollo entero. Ok, les tengo que contar algo respecto a ustedes. Una vez fui con ellos a una fiesta, cabe mencionar que sus amigos tenían muchos brownies con mota, ¿no? Entonces a la estúpida de mí se le ocurrió comerse todos, ¿no? Entonces me quedé en su casa, porque vaya, ellos siempre me han dejado quedarme en su casa, aunque no quieran, me vale verga, voy a llegar a su casa. Hola, pendejos. ¿Estás en tu casa? Sí, ábreme. Sí, literalmente era como de, Clau, ábreme a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión me quedé con saludos, ellos. Saludos, Oscar, también pasó una vez. Y al día siguiente, creo que ya te habías ido con tus papás, porque era domingo, sí. Y nos quedamos Luca y yo contigo, sí. Con Danya. Entonces fuimos por taquitos, pero pues yo me había comido todos los brownies, pero no me había pegado nada, o sea, como que todo cool. Y ya cuando iba yo de regreso a mi casa, como que dije, el cielo se ve muy bonito, oh, mira el tren, oh, qué bonito está. Y llegué a mi tren, o sea, porque en ese tiempo era lechería. Lechería.
Y nunca lo vi, hasta que iba de regreso, hasta que estaba en Cuautitlán me di cuenta de que debía de bajarme en lechería y tuve que regresarme otras dos. No, verde. De hecho, yo ni siquiera, o sea, en ese tiempo tenía que tomar una micro a mi casa, yo ni siquiera lo tomé, pedí un Uber porque yo sí estaba así como de verga, creo que no sé cómo regresar pues, a mi casa. Pues creo que eran los mismos pinches pastelitos intergalácticos, güey. Sí, ajá, de este, Bobby. Ese, no lo quiero quemar. ¡Hola, Bobby, hola, ¿cómo estás? Saca los pastelitos intergalácticos. Bueno, ya el punto es de que Daniel tuvo que hacer su escena de ¡ey! ¿Pero qué es esto? Y trató de guardar los rollitos en una servilleta. Y yo en mi mundo es así de güey, te viste bien pinche obvio, porque qué casualidad que 6, 8 rollos se hayan desaparecido de la nada, güey. Tengo cuates que no se entorno podrían. Y es que sí, o sea, pasó el mesero y así como que se fue tantito y sobres, agarré unas pinches servilletas y pues ves que tengo unas pinches manos y sobres, y a la mochila, güey. Sí, güey. Así es mi boobie, sí, o sea, sí, así de deforme es mi boobie, por supuesto, en forma de rollo, sí. Este fue Chernobyl, me salió en segundo pene acá. Este es mi tercer boobie, sí saben que yo vengo de Chernobyl, ¿no? Sí. Ay, Dios. No, sí, después de eso pregúntenme cuándo volví a querer probar la mota, jamás, amigos. Eso que. Primera y única vez. ¿Viste la cara de Samuel L. Jackson en Blackie? Sí. ¿No te conté esa, güey? Sí, güey, no. Cuando recién llegué, Blackie me estaba cuidando, güey, y has visto el gif del gato con cara de Samuel L. Jackson. Sí. Güey, lo mismo. Vi a Samuel L. Jackson ahí y fue de güey. Tuve tanto miedo, güey, no, fue horrible. Y hasta le decía a Blackie, no me voltees a ver porque me das miedo. Ahorita que hablaron de su primera cita, creo que esto ya se los había contado porque en ese tiempo estaban ustedes ahí. Bueno, en ese tiempo tenía un crush con el que alguna vez fui al sushi de Buenavista. Es un buffet de sushi, ¿no? Uh-huh. Para todo esto, o sea, pues llegamos al sushi, todo cool, todo bien, nos sentamos, el sushi cuesta como 250 pesitos cada uno, está cool, ¿no? O sea, uh-huh. Solo más tu bebida, ¿no? Y ya empezamos a comer muy a gusto, todo cool. Y de repente veo que, pues, en ese entonces mi crush empieza a guardar igual los sushis, pero son de estos sushis como coreanos, de los que son grandecitos y tienen carne. Okay. Y los empieza a guardar, y yo como de, güey, no hagas eso porque te van a ver, güey, no hagas eso porque te van a ver, y yo así como, güey, neta, neta, no lo hagas porque sí nos estaban viendo. Y es que en ese sushi, si no te acabas tu comida, te cobran un 50 pesos extra. Okay. O sea, si tú dejas comida, es como de, pues, no, estás desperdiciando comida, güey, te uh-huh. vamos a cobrar más, ¿no? Y, pues, en efecto, llegó el mesero y nos dijo así, como eso se les va a cobrar extra, mejor sácalo de tu bolsillo. Y ya cuando íbamos a pagar, el chavo no traía nada de dinero. Oh. Y, o sea, no tenía yo problema con invitarle si me hubiera dicho, pero, o sea, se fue más incómodo porque aparte yo ya había pasado la pena de que le dije que nos iban a regañar. Ajá. Y de todos modos nos regañaron. Y para colmo, en esa ocasión yo le había comprado una máscara al maldito de regalo de Navidad. Y el güey la abrió y me dijo, no es como yo quería. No mames. Ah, ¿es ese vato? Sí, es ese vato. Tú, vato, ojalá se te caiga el pilín a pedazos por culero. Y ya, mi historia fail de sushi y mis regalos de Navidad. Ni siquiera me gusta Navidad. A nadie le gusta la Navidad. A mí sí. Clau y yo todas cringe aquí, todas verdes. Por cierto, Memorias de Nahual, así es como sus filiales, así como son sus invitados. Bueno, no son invitados, vale, madre. Recomiendan no utilizar algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal, bajo cualquier circunstancia o en cualquier situación. En caso de que sí, ahorita les paso mi WhatsApp. Y en caso de que sí la consuman, consúmala con un adulto responsable. O sea, no nosotros, por no favor. No nosotros, exacto. Ok. Y me encanta porque así de repente, ya llegué grifa, yo estaba normal, yo estaba cuidando la casa, casi salgo con un pinche mandil. Pero es que aparte con ustedes ni siquiera es necesario drogarse, o sea, de repente decimos cada pendejada que es como... Exacto. Eso tendría justificación si nos drogáramos, pero no lo hacemos. Yo estoy lo suficientemente pendejo, pero no necesito drogarme, güey. Y es estoy que básicamente mi amigo es como un pinche menonita, como el menonita de... Facundo así de, vendo quesos, vendo drogas. Sí, traigo galletas. Aunque la única menonita sea su novia, pero pues bueno. ¿Quieres droga? ¿Quieres drogas? ¿Quesos y drogas? ¿Quesos y drogas? Ay, ay, ay. Pero sí, hoy vamos a hablar acerca de...
Ya ni. A ver, deja arriba un poquito la esta para que vean qué chingados dicen los comentarios. No, o sea, es que estamos desbarallando ya ni siquiera. Sí. Esto ya no es de miedo, amigos. Es de miedo a salir. Es de miedo a nuestra amistad. No se junten con nosotros. Pero hace ratito estábamos platicando previamente a todo este debraye. Por cierto, insisto, no usen drogas. Sean como el tío Dani, que le pueden hacer un doping a fondo y van. No tan a fondo. ¿Un doping? No le hagan caso. ¡Dróguense! Y va a salir totalmente. Prueben todo limpio antes de morir. Es lo mejor que te puedo, les puedo recomendar. Yo no pienso probar pito. ¿Qué? ¿Dónde? Tú no ves, pero yo no. Bueno, estábamos. La vida es un riesgo, carnal. Ah, sí, pero. Yo no. Sí, pero no quiero. Si te entra. Ay, sí, no sé. Pero no quiero comprobarlo. No quiero comprobar nada de eso. No, hace rato estábamos hablando acerca de que cerca de tu casa, porque tiene recientemente poco, donde te cambiaste, porque antes vivías hasta por Tepoztlán, estaba súper lejos de todo, teniendo en cuenta que nosotros vivíamos en el DF, pero pinche Ashla te aventabas unos pinches recorridos bien cabrones, por eso muchas veces la Ashla se quedaba ahí en la casa, porque no mames, vivías bien pinche lejos, vive, bueno. Ya estás más cerca. Miren, la verdad es que actualmente no me quedo porque hay pandemia. Si no, también me tendrían aquí cada fin de semana. Pues. Puedes quedarte, lo sabes. No, pues es que no les estoy preguntando. Ah, o sea, ok. Ya ah, bueno, está bien. No, no hay pedo. Amigos, esto se acaba hasta mañana. Va. Solo es aviso. Ah. No, no es cierto, porque tengo que ir a mañana en algún momento. Por cierto, no se inyecten marihuana. La marihuana. Danyael, no deja de inyectarte. ¿Qué te están diciendo, cabrón? Ya sé. Bueno. Resulta de que hace poquito iba a optar con mi casa, perdón. Dale, güey. Como si ellos no lo hicieran, güey. Hace poquito te cambiaste de casa porque ya tienes casa propia, qué chingón, que todo eso. Sí, está cumpliendo el sueño. Deuda infinita. Sí, ya sé. Sí. Bueno, pero es deuda infinita. Tec que no. Tec nervioso. Sí, no le estás pagando a alguien. No sean pero adultos, no sean. No sí caigan en esa trampa. Ya sé. Pero bueno, ¿me estás comentando que en tu colonia tienen el debraye de que escuchan brujas? Sí, o sea, es que tienen esta onda de que cualquier cosa que suene que ellos no identifiquen son brujas. O sea, cualquier cosa. Suena un gato, brujas. Son un gato, están matando a un niño. El pinche calentador de sí, o sea, solar. El calentador solar, pues, diario a las 3 de la mañana suelta agua. Todos los de las casas sueltan agua si no utilizaste el agua caliente. Entonces, o sea, suenan todas las madrugadas y es como, no, el demonio. O sea, hicieron un grupo, bueno, mi fraccionamiento se llama Villas Jaltipa, hicieron un grupo de Villas Jaltipa Fantasmas. Hazme el favor, o sea, hay grupo para Villas Jaltipa Agua, Villas Jaltipa, no sé, parque, lo que sea, y hay uno de Villas Jaltipa, Fantasmas. Fantasmas. ¿Has llegado, por favor? Ah, la verdad. Sí. Pero estás ahí, ¿no? ¿Quién es la que sube los memes? Soy la doña de los memes. No, lo peor es que ya, o sea, sí, ya noté que soy una señora, ay, no. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que desencadenó que llegaras a ese? El emocionarme. Porque vendan cosas en los grupos de WhatsApp. Es como, ¿ya viste que venden Betterware? No mames, o sea, eso me emociona y eso es. Ahora eres chica Betterware. Sí, ya. Ya bueno, tengo el trapeador, ya. ¿Qué más sigue? ¿Tú qué eres, Ni? Yo ya no vendo nada. No, pero ¿qué consumes? ¿Qué consumo? De todo, papá. No. No, chicos, no se desnuden, por favor. No. No otra vez. Natura. Recuerdos Yanay, de Vietnam. Tanta madre. No, ya sabes que cuando llegas a ese punto de que ya estás en catálogos, ya es como. Sí, cuando alguien ya te llega a ofrecer un catálogo, güey, ya estás perdida, güey. Sí, ya también como pichón. Ya disponible para poder venderlo. Entonces, es como, por ejemplo, llegaba un punto donde la Clau estaba, nosotros íbamos caminando y salían, porque hace mucho yo tiempo. Yo le daba muchos Tupperware a mi crush. Ok. Así de random. Ok, pensamiento random. No, que nosotros vamos caminando. Creo que no entendieron, ¿verdad? Olvídenlo. Le daba hasta para llevar. Sí. ¿Qué? No. Lo te van a andar buscando. Bueno, nosotros pasábamos, antes, bueno, no sé si es que ya hayan bajado, pero antes había muchísimas, pero muchísimas casas que tenía la telita verde, que eran Herbalife. Oh, entonces, ¿sí? Salían las morrillas a buscar gente, pero si pasábamos la Clau y yo, nada más me buscaban a mí.
Que pasaban así como que el señor quiere llevarse de estas, ya, Herbalife, ¿verdad? Sí, es que llega ya un punto donde te ven factible para que hagas eso, o te organizan tandas, o te Para venden que su cosas de hija lo catálogo. vea más saludable. Ajá, exacto. Para que su hija lo vea saludable. Ah, maldito sea. Pero hay gente. Maldito enfermo. Sí, ya sé. Eso sí. Pero. Dice que por amor Godín es de dar Tupperware. ¡Ay, qué ¿Qué? bonito! Dice amor Godín es dar Tupperware. Oh. ¡Ay, amo su inocencia! 17 años. No, sí. O sea, es que miren, o sea, tu programa es de cosas, No, terroríficas, y algo que sí es terrorífico son las deudas, ser adulto. O sea, miren, la neta sí dan miedo los fantasmas y dan miedo chingos de cosas, pero lo que de verdad da miedo es tener una deuda con el banco, pagar, no sé, pagarle al SAT, Mira, ese la tablerito son de renta. cosas así, güey. Ese tablerito que está allá me recuerda que Pagar la no debo luz. dilapidar lana. Y para colmo, aquí todos son coleccionistas, o sea. Vale, madres. No, y aparte, es que yo cada vez que vengo aquí a casa de los Dungeons, siempre hay cosas nuevas. O sea, siempre me pregunta, ¿en qué momento compraron tanta chingadera? Y lo peor aún, ¿por qué no son mías? O sea. ¿Internet? Bueno, Internet. afortunadamente no O sea, de tenemos Monster repente llego y High, ya. porque. Claudia una vez me dijo, no, es que yo ya hablé con Dan, ya decidimos que ya jamás, jamás en la vida. Esto fue hace 2 años. Jamás en la vida voy a volver a comprar muñecos de peluches porque ya no tenemos dónde ponerlos. Y pues mira. Ah, no vino O sea, de actualización, ya hay como 70 más en su casa. Ignora la repisa llena de dinosaurios de aquí arriba, por favor. Amo a los peluches. Solo Hola. diré eso. Amo O las cosas sea, gordas y peludas, güey. Hola, ¿qué tal? ¿ya Soy viste la Dani. llama Me que está arriba de la presento. impresora? Está bien chingona, güey. Se llama Pastelito, güey. Se llama Es mi Pastelito. tercer boobie. No. Aquí no había ninguna Sé llama. que ustedes no lo están viendo, pero se le acaba de meter entre las chillas. Me las metería entre las chichas si tuviera, pero pues no. Hijos, Güey, no. no mames. ¿Qué les puedo Creo que decir? traemos lo mismo, güey. No, ¿Blu? man, no. ¿Blusa? O sea, Claudia me dice, traemos lo mismo y ya son como 5 kilos de chichi en cada una, o sea. No, sí, ahí nos vamos dando, güey. No mames. Miren, Yo no no. juego, me van a decir que yo tengo una, güey. Pelea Yo ya de soy chichis, a copa. ver. Fácil, le quito la chamba una copa. Y esto nos hizo regresar otra vez a que vas a usar las pezoneras. Ni Todo madres. sea por el rating. Ni Sí. madres. Me las puedo Todo poner como Pikachu si quieres, pero sea me por los demando. fans. ¿Qué dicen los fans? Yo digo que los fans te quieren ver en pezoneras. Sí, ellos quieren eso. Nel. Nel, salud. Aquí íbamos con lo de pinches fantasmas. Porque aquí en la colonia, güey, hace cuánto tiempo, como 2 semanas. No, mames, ya tiene como un mes. Como 1 mes, más o menos. Está cagado porque tú entras a los grupos de Facebook de la colonia y te van saliendo así como que, ah, Pero menos el de vendo a esta Snoopy madre. porque se pone loco. ¿Qué Se pedo? pone loca la señora de la colonia, de ese grupo. Ah, sí. Espera, ¿qué tiene que ver Snoopy? Ah, es que es así, es que es muy cagado porque, o sea, la gente que publica en los dos grupos saben que el otro grupo del Snoopy, la señora es muy mamona. Ah, Es como, es okay. así como El referente de que eres una señora es poner un Snoopy en tu grupo de WhatsApp. Okay, ya. Boom. Eso. Pero sigue siendo, por ejemplo, el Piolín, el Snoopy, tiene como sus Oh, o sea, rangos hay Piolín, competencia. Snoopies y ahorita los que van a seguir van a ser Minions. O sea, Verga. Ya son ya son Minions, conforme ¿no? van subiendo o va haciéndose como más amplia la O tecnología, sea, ya los rangos de señora se dividen en eso, en en mi Snoopies. me en mi mente hay Ajá. una pelea tipo yoyos. Ajá. De De. señoras con Ajá. sus. No, 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 más bien de un Snoopy, De un un Minion piñón. y un Piolín mamados, así como ya sabes, de Nani. Nore. Ay, gente No, sí me rara. imaginé las señoras, así como. Es que sí, güey. Y en algún momento también a esta chava les va a tocar, güey. O tal vez no sean minions, pero ya sean gatos. Y ya se está dando. ¿Qué te metes con mis gatos? Son como Pokémones, pero o sea, tendría que. O sea. Los Pokémones de cada señora sería como precisamente el Piolín, el Snoopy, el Minion, y sería como ataque de Tupperware. Y así. A dar vergazos con Avon, güey, o con Jafra. Ajá, De esos anda. pinches jabones que arden, yo voy con esas madres. No sé, no lo inventas. No sé, Dayay, mira. Yo sí te lo debo, pero supongo que sabes mucho de esto. No, güey. Ah, bueno, la cosa es de que anduvieron viendo fantasmas. Bueno, estuvieron escuchando a La Llorona. Escucharon una persona lamentarse a las 3 de la mañana que pasó
por una avenida algo concurrida de aquí de la calle, bueno, no de aquí de la calle, de aquí de la colonia, y que llegó a una iglesia que está sobre la misma avenida. Y ya empezaron a salir un chingo de comentarios y varios dijeron, no, pues es que, o sea, yo ya tengo 30 años en la colonia y sí, güey, o sea, no es mame, a mí me tocó escucharla y yo vivía en esa calle. Entonces es muy cagado porque es así como de, güey, apenas tiene una semana o dos que la escuchamos y alguien que ya tiene toda su vida viviendo aquí también la escuchó. Lo siento, es que pues otra vez no me peló mi crush, entonces... Ya sabes, me salgo a llorar. No, es que, pues sí, o sea, imagínense cuánto tiempo tiene esta colonia. A huevo tiene que haber algo, o sea. Sí, no, de, o, sea, fue, o sea, es relativamente nueva, porque, o sea, tiene unos 40 años. ¿Cuántas personas se han morido en esa? Morido. Morido. Y es que, según de lo que me llegaron a contar, era de que también en esa parte era una laguna, dicen. Era una laguna. Y aquí venían a tirar cuerpos, güey. ¡Oh, lo borgo! Y era en tiempos del Negro Durazo. Sí. Eran tiempos del Negro Durazo que venían a aventar cuerpos acá, güey. Entonces, de repente, según la gente que pasaba por este lado, de repente venían y los encontraban ahí tirados. Casual. Casual, ajá. Pero es que, mira, ¿sabes qué? O sea, eso suena así como, ah, no mames, de aquellos tiempos, pero actualmente, o sea, yo estoy en un grupo de esos, ya sabes, de Facebook. Bueno, no en un grupo, en una página que te da noticias de tu colonia. En okay. Mi caso, que era, bueno, mi anterior colonia, que era Huautitlán Izcalli, ¿no? Y cada 2 segundos es, hoy encontramos un muerto en el canal tal, y hoy encontramos otro muerto en el río tal. O sea, es cosas de todos los días. Sí. Bueno, pero, ¿sabes? Era como, acá era como un lugar lejos de la ciudad, porque así está. Ah, sí, aquí no los encontraban. Aquí no los iban a encontrar tan fácil, entonces es más fácil que un campesino diga, oiga, encontré un güey nalgas para arriba ahí en la laguna. Y pues, o sea, es así como, ah, sí, ahorita, joven. Y pues, no sé, pues pasan por él mañana, güey. Súper verga. Ajá. Por cierto, Monio, muchísimas gracias por entrarle al desmadre en las transmisiones en vivo. Es que nos comenta que nos escuchaba en Spotify y le gustaban mucho nuestras chingaderas y que hoy por fin se le hizo escucharnos en vivo. ¡Hola, Moni! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Vaya improvisado! Y ya tienes un crush, ¿eh? Dice, chales, esta mujer es mi crush ahora. Me encanta su actitud desmadrosa y despreocupada. ¡Chan! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno! Porque mañana es mi cumpleaños y pasado mañana es 14, entonces, pues... ¡Pues aprovechando, güey! ¡Amigos, justo a esto tiempo. Es real! ¡Esto es real! Sí, mañana sí es su cumpleaños. Esto no es, ¡mame! Esto no es un simulacro. Mañana es mi cumpleaños, regálenme cosas. Por cierto, te regalo otro vasito más de coca, güey. Pues, no, porque ya me estoy enviando aquí en tu silla. Okay. Es mi recuerdo para ustedes, o sea, para su casa, para que siempre se acuerden de mí. Es una mierda, güey. Huele a Ashley, ya saben. Es una pierna. Huele a Ashley. Qué pasilla, güey. Fue el gordito, claro. Sí, claro que claro. Sí. Claro. Entonces, pues sí, básicamente. Me recordó a esta película, ¿cómo se llama? Scary Movie. Ajá. Scary Movie, cuando la chava se hacía en el arenero del gato. Ah, nunca las vi completas. Okay. Lo siento, tenía demasiado ocio hace muchos años, pero había un gatito que tenía su arenero y de repente la chava se iba a hacer a su arenero y era como, güey, qué puto asco, o sea, te eché un baño. Llega un punto de las películas donde al principio, por ejemplo, Project X, te parecía, no mames, está con madre. Y ahorita dices, no mames, qué pinche desmadre, güey, ¿quién va a levantar no, todo? No, güey, me tengo que levantar para entrar. Sí, te da coraje, güey, las veces y dices, no mames, hace años, güey, yo se sentía así con madre. Y ahorita es así como, no mames, qué pinche, ¿quién va a levantar eso, güey? La pinche casa, cabrón, no mames, güey, qué es pedo. Que tengo que llegar a trabajar, no, ya tengo que levantar temprano, sí, ya sé. Muy mal. Maldita sea, será. Dice Fernando que mandes WhatsApp. Por cierto, Safi, muchas gracias por tus estrellitas. Gracias, Safi. Yay, para más pezoneras de Danya. No. Ahora para la tanga. No, les des ideas, güey. No les des ideas. Para el Patreon, el OnlyFans. Güey, hace unos años, creo, vi ese screenshot de un señor que decía que quería, ahora por esas fechas más o menos, que quería dar una sorpresa a su señora. Pero que si se había un lugar donde vendían tangas un poquito más grandes, porque solamente había para mujer. Ay. Y es que quería él sorprender a su señora, una cosita así. Pero en los comentarios le preguntaban en buen pedo, no, pero ¿por qué esto? Y es que dice, es que se me sale un huevo. Y no cabe, y no queda como en medio de esto. Y creo que el ya es por ahí un alma caritativa que no se estaba riendo, evidentemente, del don. Sí le puso, señores, que hay de estos, esta ropa interior para hombre, que sí tiene como la bolsa. Al tamaño. Para que pueda contener su masa genital,
Entonces, no era necesario que se pusiera. Dice, sí, porque ya compró como tres o cuatro que se veían como de buen tamaño. Y estaba probando puras de señora, pero. Ay, no, de hecho, bueno, me recordó algo. Hace poco estaba buscando copas menstruales en Mercado Libre. Y pues estaba viendo las reseñas, ¿no? Yo así, ah, no, pues ya saben cuál será más suavecita, cuál así. Tú sabes de eso, ¿no, Danja? O sea, tú usas. Entonces, ya las estaba leyendo y leí un Ya casi no voy, comentario. la rompo. Leí un comentario que decía, yo soy el novio de esta chava que compró la copa y sí la puedo probar porque ya no me sale el vampirazo, ya lo puedo hacer todo limpio. Yo así, A neta tengo el screenshot, luego se los pasé y fue como, güey, no, casual, las amigo. recomendaciones y las opiniones de Mercado Libre son bien lindas. Voy a terminar oliendo a pinches agua de tortuguero. Como el refresco de hierro que venden en Veracruz, es de Veracruz, ¿no? ¿El cual? Refresco sabor El hierro. sabor hierro. Que es Ah, como, chinga. que en realidad es como sabor vainilla. No lo he probado, lo venden, yo lo he probado en Veracruz. A Ay, amigos, ver, ¿alguien de Veracruz? Dani Mace, ilumínanos, él es de Sí, Veracruz. Dani Mace, tú eres de Veracruz, entonces, Es refresco de vainilla con sabor a hierro que venden en Veracruz por... Creo Ajá, que es al no. revés, refresco de hierro, sabor vainilla. No, pero en el, o sea, es como color O sea, me sabía de Coca-Cola. jarochito, güey, pero no sé si es que sea de esa misma marca. Se fue el audio. No es No es el Tonicol, Tonicol. no, es No. otra marca. Qué nena, el de la recomendación, maldita generación de Ah, cristal. por cierto, a Dementia le llegaron ya los paquetitos que Yep. mandamos. También a Elena Bites y no sé quién más te etiquetó. Dice Daniel Mace que Tonicol. Tonicol. Es el squeeze de hierro, sí. El Es squeeze de el squeeze hierro. de hierro, sí, porque yo fui a Poza Rica y es como, no, es que es el mejor refresco del mundo porque que por el calor y la mamada y no, 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 sí vomité. ¿Qué? Es que, bueno, a mí no me gustó mucho la vainilla y al parecer tiene como extracto de vainilla y no, Dicen no. que es de Tampico. Desde Tampico, es de Tamaulipas. Echan ¡Oh! una Yo lo torta a la es que, barba. bueno, yo lo probé en Poza Rica, Veracruz. Bueno, es Eso que ya es un pecado, es pedacito. un Ajá. pedacito, Ya es un no, pedacito. no. Pura jaiba, ¿de qué lado? No, el Dr. Pepper sí me gusta. ¿A ti te gusta el Dr. Pepper? A mí no. También, y también el Tonicol. Sí, es que tiene que estar suficientemente frío porque si Frío. no, no sabe chingón. Ajá. Si no, sí sabe como que pues Igual el vomitada. Tonicol. Ya me acuerdo cuando salieron los Dr. Peppers de los Avengers. Allá en Oaxaca, pues no había mucha banda que pudiera comprarlos, güey. Entonces, cuando llegaron a venderlos, sí hubo gente que sí se anduvo atascando bien, cabrón, vendiéndolos súper caros, de a 150 bolas la ¿Qué? latita, y fue de, güey, no. La madre, como ahorita, ay, no, es que estoy en un debate bien interno por lo de las cajitas de Pokémon con las tarjetitas en Estados Ah, los Unidos, de los de McDonald's. McDonald's. Es que yo sí soy esa chavorruca. Sí, yo Señora. sí soy esa chavorruca que estoy segura de que se hubiera coja, Gracias, ¿qué? Que se Tatuya. hubiera comprado Guiño, cinco, guiño. guiño, guiño, Aprendan si la letra de hubiera niñas, muchachos. comprado cinco cajitas de... O sea, De. actualmente lo hago. Del Macroñas. Sí. No, y es que aparte, nada más llegan allá y luego está bien triste. Y aparte es una figura por semana. ¿No sabías? ¿No sabías? O sea, cuando recién sacan la promoción, va sacando una figura diferente por semana. Vergación. Yep. Aún Chale. así, si tienes la posibilidad de comprarlo, pues ya, la chingada. Es que ya los están revendiendo. Sí. Pero yo, bueno, yo soy esa persona que se los queda. Yo todavía guardo los que sacaron de la película de Pokémon. O sea, yo no juego ¿Cuáles? las cartas. Cuando La salió... Pokebola que les pegabas a las Fantas y las corcholatas eran los No, Pokémones. dijo, ¿estás No, de hablando la de las última. de... De Ah, la de la última. de... Detective No, no Pikachu. manches, de las taparroscas de Mirinda que tenían Ajá. a todos los Pokémones. No, sí, las coleccionaba, pero que digo que no. Yo tuve como cuatro pokebolas, güey. Estaba con madre. No Pero tenía que pegarles, güey, porque no es que tragaba lo mío eran los tazos. O sea, eso sí era. Si tenías a Pikachu, es como, no mames, eres bien chingón. O sea, Mirinda. tienes a Pikachu. ¿Cuáles son los primeros tazos que te tocaron? ¿Te tocaron de los Looney Tunes o esos ya estaban mucho Sí, más no, atrás? sí, me tocaron Animaniacs de los grandotes que salían en la Sonrix. Hace Güey, ¿por poquito. qué tenemos que hablar de esto? O sea, ya si de por sí mañana cumpleaños, ya me hace sentir más vieja. O sea, siento que mañana voy a cumplir 40. Estoy totalmente seguro que tú todavía tienes la edad que tienes y no se te han olvidado los 151 Pokémones. Yo ya se me están haciendo lagunas mentales y no me acuerdo de los Ese, Pokémones, ¿no? güey. El El que hacía ese. la evolución de Eso. este güey, del peludito, güey.
Así se me va. Sí, y es horrible. ¿Por qué? Porque yo me sabía todo eso. El sin que tiene dos patitas. Dos patitas. Y así. Ajá, y que tiene las cosas arriba, güey. El que parece dildo, ese. Sí, hay alguno que. No, okay. Sí, güey. Hay uno que hace desde tres, güey. Ah, sí, sí. Güey, sí, sí. Es el dito. Ah, no, ya es doctor. ¿Ves, güey? El dito es la masita aguada, amorfa y temblorosa. No, sí, esto, sí, sí, cierto. Es, pero ese güey lo puede convertir en cualquier cosa. Ah, sí, es como Diglett. Excelente servicio. Diglett y Dugtrio. Ay, qué buenos tiempos. ¿Qué me imagino, ¿recuerdas esas imágenes de Dugtrio? Que ponían a tres güeyes mamados abajo en la tierra. Nunca lo dice ¿sí? que eran las tres cabezas. De hecho, venden la figura. ¿Qué? No, en serio, o sea, venden la figura, o sea, de el cuerpo mamado. Pues de hecho han sacado también figuras de Bob Esponja de los memes. Ah, sí. Entonces, y se venden bien cabrón, güey. ¿Dónde está mi calamardo guapo? ¡Sí lo venden! ¡Sí lo venden! ¿No ves? Sí, de todos los memes de Bob Esponja sacaron del figuritas. Del güey que le está siendo cavernícola, de todos esos. Ah, no mames. No sé quién lo sacó, o sea, no sé si fue Funko o fue otra empresa, pero sí salieron, güey. Yo los vi, con estos ojos que se los han de comer los gusanitos. Chale, luego, ¿por qué no tengo dinero? Sí, ¿por qué no tienes ese fondo para el retiro? Mira, mi esto. Monster High, que está bien chingona, güey. Ay, no, ya cállate. Vale mucho dinero, ¿y la va a vender señora para vivir? ¿Nel? ¿No? ¿Es mía? Me la van a arrancar de mis manos, güey, sudas, porque me voy a morir de hambre, güey, pero no. Ay, no, qué feo ser el coleccionista. No sean. Yo ya completé mi colección de dinosaurios, ya la verga. Lo último que llegó fue este pinche alangrado que saca arriba. Y ya la verga. Yo solo colecciono pues las muñecas, los amiibos, cosas de Zelda. Malas experiencias. Malas decisiones. Malas decisiones. Ex bastantes güeyes. Ay, no hablemos de eso. Porque, mira, si hablamos de güeyes, bastante pendejos, entonces ¿quién los eligió? Entonces, pues, ¿quién es la pendeja? Pues miren, hola, me presento, soy Bash. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene que ver esto con el miedo? ¿Quién sabe? Sí, no, se supone que yo iba a comenzar con esa parte de oh, sí, oh, huevo, y salían la pinche llorona y todo eso, pero pues ya ven, vamos desvariando bien, cabrón. Yo jugaba Pokémon hasta hace un año, pero me deprimió no salir. O sea, me deprimió que lo chido de Pokémon Go era, pues, salir a buscar tus Pokémones. Y me quedé en nivel, creo que era 38. Nosotros lo intentamos y después que vimos que puede caminar a la verga. Ah, en un punto dijimos, a huevo, como vamos a viajar a otros estados, pues podemos agarrar como cosas. Bueno, pero es que tengan en cuenta que nuestra vida hace un año todavía era viajar cada fin de semana. Bien. Ahorita, pues, si vamos a la tienda es como, ¡yay, salí! Salí. ¿Y qué viste? A Don Rafa, güey. Y me dijo que no tenía cambio. Y me dijo que no, exacto, y me dijo que no tenía cambio. Tuve que viajar a otra tienda más lejana. Sí, a una cuadra. Hay cosas tristes y eso. Sí. Muy mal. Pero esperemos que ya el siguiente año se ponga un poquito más chido y que, pues, sabemos que no nos va a tocar la vacuna. Sabemos que, pues, la vacuna está tan cerca como tú de tu crush, pero... No sé por qué en este momento me imaginé a los tres tocando como los músicos del Titanic. Pues sí, el show debe continuar. Bueno, al menos a ti ya te dio COVID. Sí, a mí ya me dio, sí, no, fue muy feo. Sí, a menos a ti ya te dio COVID, pero a nosotros pues todavía nos falta que nos dé. Y estamos totalmente seguros. No, espero que no les dé. Ah, no, estamos totalmente seguros que nos va a dar antes de que nos toque la vacuna, güey. Ay, sí. Es que, o sea, ¿sabes? Aparte me da un chingo de coraje porque como de no voy a salir para cuidarme. Y pues tenía que llevar a mi bebecita al veterinario. Y solo por salir una pinche vez, ni siquiera lo disfruté, ¿sabes? O sea, al menos hubiera sido una COVID fiesta, pero ni siquiera eso. Está bien, eso no refiere a que no eres una COVID idiota. Y Donjo baila así. Y Klaus se sube a la silla. Hasta el piso. No, si se sube esta silla se rompe. ¿Quieres que me rompa la madre? Es que ahorita pues normalmente estamos nosotros dos aquí en la casa. Entonces la Klaus tiene su sillita acoginada. La tía Klaus está en mi silla de escritorio del señor gordo. Y yo estoy en otra sillita, entonces si ya, la Klaus ya sube, vine a invadir espacio, lo siento. No hay pedo. Si la Klaus sube a mi silla, pues como tiene. Pero no se preocupe, porque en ese momento vamos a jugar la Ouija. Ay, a Dani le da culo. No. Realmente no. De hecho la tirada que teníamos era un panteón. Y eso sí, ya lo habíamos checado. Pero la verdad es que analizándolo, pues COVID. Sí.
La pista tres vidas. No, analizando tantito uno, COVID, aparte dijimos, no, pues supongo que porque la Ashlas quería que fuéramos a un panteón más de barrio, o sea, no tanto como los estos de Jardines del Recuerdo, todo eso, porque sí me dijo que viste unos videos que estaban muy culeros. Sí, no, o sea, es que tenemos cerca el Panteón Jardines del Recuerdo, que es muy bonito y muy conocido, pero el problema es que realmente está bien X. O sea, los, ¿cómo se llama? Tomás. Las tumbas, pues son básicamente literas, o sea, los ponen, a la familia las ponen como en literas. Sí está muy bien protegido, pero pues eso está bien X. Realmente está... No, y dijimos, no, pues vamos a ir a algún panteoncillo por ahí, le damos unos 100 varos Al de la al de la entrada. entrada y, ¿sabes qué? Tú no viste nada. Tú no viste nada. Pero pues después pensamos así, bueno, normalmente la gente que está ingresando es por COVID. Entonces, pues vamos a rascarle los huevos al león buscando COVID ahí. Ah, ya sé, hace un año un amigo me llevó a un panteón bien chido, creo que es el Panteón Francés en la Ciudad de México. No mames, está bien bonito. Y yo así como, es que a mí me mama ese pedo de entrar, entonces yo con mi amigo así como, sí, vamos a meternos, porque había varias criptas, o ¿cómo se llaman? Las casitas. Ay, se me va el nombre. ¿Dónde? Sí, las criptas. Mausoleos. Mausoleos, ¿no? Mausoleos. Había varios abiertos, ¿no? De que pues hacen limpieza y eso. Y yo, vamos a entrar y hay que hacer un ritual Si quieres satánico. Y meter pues, ahí. ajá, y yo toda emocionada y mi amigo de no, o sea, porque aparte mi amigo todo darks, ya saben, interesante, yo acá, espiritual, y ya cuando estábamos ahí, no, es que creo que o sea, es como perturbar, que no sé qué, y había una tumba con un banquito, ¿no? Y yo me senté bien de bolas, yo, ¡ay, qué bonito banquito! Y me dijo, no, es que nos vas a perturbar. Y yo así, vengo a Vengo a visitarlo, acá. visitarlos, ¿Qué ven. onda, compa? ¿Cómo andas? ¿Qué necesitas acá? Un pedacito de mi alma, va, cámara, ven, no, no hay pedo. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Sí, y pues ya, no siguieron mi aventura. Pues nosotros normalmente no nos metemos tanto en plan de querer meternos a las tumbas, pero sí, normalmente si vamos a algún lugarcillo raro, pues sí, vamos ahí. Nos pasó en Guadalajara, que fuimos a tres panteones, ahí estábamos de... Dos. Ah, sí, fuimos a dos panteones tres veces. Sí. Ay, sí. Fuimos ahí a dar el rol, pero pues vamos en un plan bastante tranquilo y sobre todo porque la gente que está ahí, ¿Dónde está Mezquitán? no sé. Okay, perdón. El panteón inglés. Sé que es inglés, pero no tiene acento. ¿Ya vas a empezar de criticón? Por No. favor, modérate. No, yo me refiero a inglés. Iba a hacer una referencia a How I Met Your Mother, pero pues mis buenos amigos no la han querido ver y me dijeron que está bien sosa y que no me quieren y que me odian y que me van a Mira, patear y ¿sabes esas qué? cosas. Me deberías No, de hacer, no, no, yo ya no una quiero lista nada. con los mejores capítulos y, No, sin perder la mira, línea. Con su ella permiso, paso a retirarme. Muchas es gracias. tu Iván Escalante. Pero en vez de Bob Esponja es How I Met Your Mother. Así no Es se puede. igual. Yo procedo a irme. Muchas gracias. El panteón de Mezquitán está en Guadalajara. Guadalajara. Vas, Ese ya fuimos. llévanos. Fuimos al de Mezquitán. Llévame otra vez, Bash, Dalia, y así. Es que Ah, es que tenme perdón, vamos a otro es que cuate que se no, llama ya me cambiaron por otro Bash. No, es que es un amigo que se llama Bash por Bash Estampida. Es que... Amigo, eres mi mejor amigo ahora. Y de hecho, desde el inicio te Perdón. está diciendo, Nicolás de este Wolfo. tocaya. Pero Ay, no lo pelamos. Tengo Pero un sí. tatuaje de Bash. Ah, luego se los muestro. Sí. Y yo, sí. Yo toda intensa. Bash, aquí. Y no solo perdón, ese, güey, tienes... es que cabe mencionar que sí me emociono porque actualmente ya nadie conoce Trigon. Güey, está chida. Ya sé, pero pues Tú ni es la has muy visto, viejita. cállate. Sí, he visto cosillas de Trigon. Se chutó como dos, tres capítulos La ya la mía Alex adolece. cuál, entonces es más que suficiente, eso ya ¿Eh? cuenta. ¿Qué? La mía Alex cuál cuenta, ¿cómo? Saludos, Alfredo. Pero sí, aquí estamos todos enfermitos por algo. Bueno, ¿y en qué momento Una empiezan con sus coledolitiasis, historias, güey. historias de terror? Ah, sí, Todo comenzó cuando tenía 5 años. No es cierto, voy al baño. Okay, dale. Bueno, aprovechando que la invitada va al baño. Ay, bueno, entonces, cuéntanos, tía Clau, ¿qué nos dicen la gentecita de la audiencia? Porque ha estado leyendo todas las cosas que ponen, ¿verdad? De hecho, nos habían mandado una historia con unas estrellitas, pero pues no vi en qué momentos interrumpirlos y pues ya no la pude leer. Dan, ya vamos al Cerro de la Estrella. Ahorita ya tiene rato que desde aquí se ven bolas de fuego en el cerro.
Dice Noé Espinosa. El señor Helix fue el que nos mandó la historia de las estrellitas y dice, Maigo Tianyin, va una rápida de UFOs. Una vez, viviendo solo, sin la señora Hiper Mega Red, o sea, su señora, dice, dormido alrededor de las 4 de la mañana, me sentí como se hundió el colchón por los dos lados a la altura de mis hombros. Ah, no mames, Ashley se fue y me empezó a dar frío. Es que se está haciendo frío. Dice, a la altura de mis hombros, al abrir los ojos había un algo con ojos muy grandes y negros y almendrados y sin pelo, de color gris, sin nariz ni boca, muy similar a como dicen que son los grises. Este ser me veía a la cara de arriba abajo, como analizando muy de cerca de mí, tanto que sus brazos estaban a la altura de mis hombros. Recuerdo solo cerrar los ojos, hacerme bolita hacia atrás, hacia la cabecera de la cama e intentar rezar, lo cual no pude, pues ningún... ¿Qué? Lo cual no pude, pues no sé ningún rezo católico. ¿Ven? En unos momentos sentí un cambio muy repentino de la presión del aire, como cuando se te tapan los oídos. Al abrir los ojos, ya solo se movía la cortina de la ventana, pero no había nada. Desde esa vez quité mi cama enfrente de la ventana. Saludos y abrazos del tío Helix. Ah, me están pidiendo la canción de Chispita. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tulpi Babies. Un día voy a llegar con Chispita, aunque a Dan ya no le guste, así como, mira, ya llegó Chispita y ahí se los voy a dejar. A huevo, acepto. Sí. Neymar es. La verdad es que analizándolo, ¿no el gato que querías de la otra casa se parece a Chispita? ¿Cuál otra casa? El gato viejito. Ya ni me acuerdo. Es que hace mucho, amigos, cuando vivíamos en Doctor Atl, había una casa abandonada que tenía un chingo de gatitos callejeros y había uno que yo le había puesto el pirata porque le hacía falta un ojito, pero era súper, súper cariñoso. Y le dije a Daniel que me lo quería traer cuando nos mudáramos, pero él no me dejó porque dijo, no, porque él ya tiene una vida de gatito callejero y le va a costar un chingo de trabajo ser un gato de casa. Mejor piensa en su bien y déjalo en donde está. Y yo así de, no, no, pero aparte yo creo que sí tenía casa, ¿no? O sea, bueno, que no, sí la alimentaba a alguien. No, ninguno. Más que haz de cuenta que sí hay gente que, por ejemplo, se llevaron a uno que sí estaba súper chiquito y está súper dócil. Y sí, una vez me casé, o sea, casé a las señoras con Z, a las señoras dándoles de comer a los gatitos en la mañana. Y dijo, no, o sea, nosotras vamos y nos turnamos para limpiarles, darles agua, croquetitas y todo el pedo. Y le digo, oiga, ¿y qué pasó con el gatito? Uno chiquito así que era súper cariñoso y todo el pedo. Me dice, ah, me lo llevé a mi casa y mira, ya está así. Y estaba ya todo gordo, güey. Todo gordo el gatito y en su cama y así, o sea, mejor vida no le pudo haber tocado ese señora, gato. Señora, ya gordo ya estoy, entonces le va a salir más barato. Entonces, pues puede ser, ¿eh? No lo había pensado. Nada más veo la cara de Daña de no lo intentes, cabrón. Nada no, más no que lo intentes. Aparte de que mi suegra ya está agarrando su pluma y apuntando hacia mi cara. Aparte, mi suegra tiene una gatita y tuvo gatitos. Y le dije, suegra, me regala uno. Y se me hace que. ¿Qué? 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 Nada. Creo que dejé mis uñas tiradas por aquí. ¿Tenías uñas? Es que me quité las uñas y las puse en mi celular y ahora no sé dónde están. Vete, ibas al celular al baño. No me llevé el celular al baño. Verga. Aquí están tus uñas. Ya están allá. Perdón. Amigos, nuestra amiga se acaba de quitar las uñas. No, no, nada, no, no, no. No sé cómo explicar esto. Las wicas se quitan las uñas. Las saladitas son horneadas. Bueno, el punto es de que le dije a mi suegra que me mandara un gato, pero después nos dijo que ya no había gatitos. Fin de la historia. Algo. Pero bueno. Antes de que todo eso, vamos a aprovechar, Ashley, porque estamos pendejando mucho y, de hecho, sí, llevamos una hora pendejeando. Yo solo en mi vida. Ah, no, sí, ya sé, yo también, güey, luego de manera profesional. Cuéntanos, Ashlas, o sea, podríamos agarrar algún tema y todo eso random, pero prefiero que seas tú quien nos cuente alguna experiencia que, en tu parecer, te haya sucedido y o en su defecto te haya suscitado, que de verdad te haya sacado de pedo bien, cabrón, que sea de esa índole paranormal. De la índole paranormal, no me sacan de pedo porque sé que existen. Uh-huh. O sea, cuando pasan es como de, vaya. Ya, como que no asusta, más bien es como de, como algo curioso, ¿no? O sea, como,
Pues sí, como una curiosidad. Porque no es tan fácil que las veas. Okay. O sea, no es algo que te pase diario. Entonces, cuando pases, como, oh, mira, o sea, qué curioso. O sea, Sucedió. es como ver un gato verde, ¿no? O sea, de repente te paras y ves un gato verde y dices, oh, qué curioso. O sea, no es imposible y ahí está, pero te está pasando, ¿no? Okay. Entonces, pues no sé. La verdad es que tengo muchas y ahorita me estoy acordando de una bonita, por decirlo así, porque ya han sucedido varias cosas con anterioridad y en varios lugares, y me ha tocado ver hasta cosas que parecen de película, Okay. de esas de en esa casa va a haber un fantasma, y si lo ves, y ya sabes. Como Pero nuestra una casa que tengo que es muy de bonita y Santa María. curiosa es este. Va a sonar algo personal, pero es que Okay. la recuerdo así como con cariñito y está curiosa, y algún día se las voy a mostrar, no sé, en alguna imagen. Lamentablemente hace unos años, en este tema de las convenciones, falleció un amigo, pero este amigo era rockstar y era uno de mis mejores amigos. Okay. Entonces su hermano, bueno, él antes de fallecer, nos comentó que cuando él muriera, que no nos pusiéramos tristes, que a la semana siguiente hiciéramos una fiesta. Okay. Entonces, pues tal cual. De hecho, cuando él falleció, lamentablemente estábamos todos sus amigos y su hermano, o sea, estábamos gente muy cercana y fue algo como, pues ya sabes, Ya así me pues acordé de cuál. triste. Okay. Y todo el rollo, sí, 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 es ese, él, él. okay. Entonces ya, ¿no? Pasó la semana y nos llama su hermano y nos dice así como, pues yo voy a respetar las palabras de mi hermano y voy a hacer una fiesta en su honor. Okay. Y fue de cámara, ¿no? Entonces nos juntamos todos, pues sus mejores amigos, en, vaya, su ahora antigua casa, ¿no? Porque él era músico y tenía una casa que usaba para dar clases de, vaya, de música. Okay. Da. Y pues ya llegamos, nos pusimos hasta la madre, cantamos, chillamos, todo muy, muy así, muy loco. Escribimos en una pared así, ya saben, pensamientos así que le queríamos decir, y todo bien bonito y todo hermoso, y nos tomamos fotos hasta la madre, así, todos ya bien ebrios, uno sin blusa, el maquillaje todo corrido. Mejor ni hablo de detalles porque pues pasaron demasiadas cosas en esa fiesta. Okay. No mías, no mías, pero Okay, sí, cosas okay, muy okay. curiosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. En ese tiempo yo vivía sola y es que es muy cagado porque el último viaje que tuvimos, que fue justo cuando viajamos, yo venía sentada al lado de él. Okay. Y es que es muy, muy chistoso porque justo comentamos que si alguna vez moríamos, le íbamos a jalar las patas al otro. Pero es Okay. que en serio es como algo muy curioso. O sea, ¿cuándo ibas a platicar eso y que después pase, no? O sea, en ese viaje. Ajá. Pues no mames. Sí, de hecho, ese viaje fue muy loco porque platicamos demasiadas cosas que por lo general no platicas. O sea, sí, cosas muy profundas, ¿no? Entonces ya, ¿no? Pasa la fiesta. Al día siguiente todos estábamos crudos. Pero obviamente todos estábamos muy tristes porque pues apenas había pasado una semana de su muerte. Vaya, de su muerte. Y pues entonces empiezan a subir las fotos, pues ya saben, a Face y a compartirlas, así que por mensajito y todo el rollo. Y una amiga me manda una foto donde estábamos todos, pero todos bien pinches ebrios, sí, tirados en el piso, así, una con cara así, ya sabes, súper chistosa. Y me dice mi amiga, oye, ve la foto. Y yo, no mames, está la amiga, se ve bien cagada. Me dice, ve la foto. Y yo, como de. No, pues sí está bien chistosa. No, es que neta, ve la foto. Y de repente, o sea, llegó un momento en que enfoqué otro lado porque sentí una mirada. Y cuando volteo, en la foto aparece él. No mames. La foto todavía la tengo, sí. Aparece él What? atrás de nosotros sonriendo. Y Verga. fue de no. Pero aparte, o sea, me dio como más risa porque yo estaba sola en mi cuarto, oscuro. Entonces, en el momento que volteé a ver, o sea, sí fue, obviamente ya después fue bonito, pero el momento fue a la Oh, verga. no, chingado. Dije, ay, pinche Benjamín, cagada. O sea, ¿cómo se te ocurre? Ya, o sea, me dio risa después, pero sí fue una de esas cosas muy curiosas. La foto todavía existe, un día de eso se las pasa. ¿Y te jalaron las patas? No me jalaron las patas, pero por la hora y el La momento sensación fue que la te sensación dio. de hijo de tu pinche madre, así como de, vas a ver así. Y ya, fue cagado. Espero tener suficiente energía para que cuando fallezcas y jalarle las patas a cada persona que nos está escuchando. A ver si se da la oportunidad, Mira. porque si me da hueva y me canso de ir a la tienda y ahora ir a cada casa, debe estar muy de la chingada. Pero sí, o sea, una de las cositas es de que quizás en algún momento va a suceder. En algún momento voy a fallecer. Eso es natural. No, no puedo mantenerme vivo por siempre. Pero sí es una de las cositas que voy a intentar
regresar para chingar la madre. O sea, yo sí tengo. Miren, yo estoy segura de que en el momento, si llega a fallecer Danjo primero, va a llegar y me va a poner al oso pata. O sea, es un hecho. O sea, ¿no? En el espejo. Ajá. Al oso pata. Al oso pata, ese es un hecho. O sea. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ay, ¿qué crees que haría contigo, ni? Ay, no empiecen con esas horas. No vamos a empezar así como la. Todavía no son las 12. No, pero ¿qué crees que haría? ¿Cómo crees que me comunicaría contigo? Sí, haríamos una el madre. Delicioso. El ricolino. Con ectoplasma, güey, así por todo. El frutifantástico. Haríamos una pieza de cerámica juntos. Y así de un pinche gato todo gordo. Así. Y el rabio maullando de fondo. Y tú, ¡cállate! Cállate a la verga, güey. No sé, la verdad. Necesitaría demasiada energía oscura para poder hacer eso, pero sí. Con tal de regresar, sí. ¿Y tú qué sientes que harías? Yo, ay, no tengo ni la más mínima idea. Ay, no, yo creo que nada, qué hueva. Ya los di mucho tiempo. Ya estoy descansando, pendejo. Thank ya. You, next. Pero sí sé a quién le jalaría las patas, si no puedo decirlo. No, mira, si se puede jalar, o sea, estaría mamadón así como espantar niños. Ok. Estás bien siniestro tu pedo, güey. O espantar a los vecinos, así ya sabes, si tu fantasma se quedó en tu casa, pasar a la casa de los vecinos y espantarlos así bien culeros. Hola, pendejas. Sí, estaría chido. Bueno. Se supone que gran parte de los fantasmas tienen la capacidad para poder hacer determinadas cosas con determinada cantidad de energía. Algunos se manifiestan con todo eso, pero estoy seguro que olería a arroz, güey. Oh, mira, a nadie le pasó lo mismo. ¿De qué? Nadie. Dice, yo tengo una foto de un conocido donde se apareció su papá, quien falleció muchos años antes de que tomara la foto. Y se ve claramente al señor cheleando con ellos. Ay, güey. Ay, qué bonito. Sí, en parte es bonito, pero por otra parte es como un... Hasta ahora te manifiestas, güey. Yo tengo una como un poquito más, que creo que fue la primera y por eso creo que jamás dudé de ese tipo de cosas. Ok. Tiene que ver un poco con la fecha de mañana, pero que ya la voy a contar. Cuando yo era niña falleció un familiar. Ok. Entonces, a las 2 semanas, mi abuelita y mi tío estaban peleándose por sus cosas, en plena luz del día, a las 12 de la tarde, ¿no? Okay. Pero estaban peleando cañón, o sea, yo estaba en la sala, sentada en un sillón, y ellos estaban, pues, en la mesa del comedor, ¿no? Y estaban, no, es que qué vamos a hacer con sus cosas, que, o sea, véndelas, quién se va a quedar el dinero, ya saben, así como cosas, pues, muy materiales, ¿no? Y de quién lo iba a hacer. Y en ese momento, había un ventanal enorme, así como del tamaño de una pared, ¿no? Y estábamos todos sentados, insisto, era plena luz del día, y este familiar aparece del ventanal, pero es que es cagado porque, insisto, es muy de película, y a veces, o sea, suena como no creíble, pero es algo así en el día, o sea, la circunstancia. Es algo que ellos estaban que sucedió, peleando. Tú lo viste y estás con la certeza de que lo viste. Esta persona pasa por el ventanal, bueno, estaba del otro lado del ventanal, no es como que se haya transparentado, no sé cómo decirlo. Voltea, nos ve y se sigue. Y en vez, o sea, yo creo que no me espanté, más bien fue como, ¿qué guay? ¿Qué chingados estás? Entonces abrí la puerta bueno, más bien el ventanal grande, porque era como nuestra puerta, y pues no, nada. Y el perrito de esta persona estaba súper feliz. No mames, sí, ajá, porque, hola, y hola, fue, hola. Y entonces mi abuelita y mi tío fue como de, no, ¿saben qué? Aquí termina la discusión. Ya después veremos qué hacer con las por cosas. Por eso ellos lo vieron. Todos lo vimos. Ay, güey. Todos lo vimos y por así eso es que se están peleando, güeyes. Sí, no, todos lo vimos, o sea, en el momento que, digamos, aparece en el ventanal, todos nos quedamos así callados, o sea, bueno, yo no estaba hablando, ¿no? Mis familiares estaban discutiendo, pero todos nos quedamos callados, o sea, bueno, las 3 personas que estábamos ahí, y ya, o sea, fue como de aquí, pues, creo que ya entendimos el mensaje, y hasta ahí. Fíjate que hace tiempo un cuate, tú lo conoces, no voy a decir el nombre ahorita, porque ya quedamos en que no debemos decir nombres y apellidos. Lo conoces, es parte de cierta organización que tú también conoces, allá en Oaxaca. Resulta que en una ocasión me estaba contando lo que le sucedió a su mamá. Y sí, uno que tiene así
Esto sí, sí, sí. Hasta por acá. ¿Ahora? ¿Qué le sabes? Me refiero al cabello. Me refiero al cabello. Ah, mira. ¿Tan largo lo tiene? El cabello, sí. Lo demás. Me preocupa que sepa, o sea, sí, que sepa el tamaño. Porque, o sea, ustedes llega, no lo ven, pero, o sea, él sí mostró tamaño. Dijo, señaló exactamente dónde le termina. Uh-huh. El cabello, par de puercas. Sí, como no. Sí. Bueno, resulta que me estaba contando acerca de algo que le había suscitado a su mamá y eso que llegó un día así de la nada. Oye, güey, fíjate que tengo una preocupación leve, cabrón, porque mi mamá se quedó bien espantada. Fíjate que una de sus tías falleció. Oye, me encanta que a ti siempre te agarran como el doctor, así como de, oiga, doctor, fíjese que el otro día me dio un ardor de garganta que nada más le hago así, y siento una molestia medio rara, ¿qué me recomienda? Así básicamente, pero con lo paranormal. Eso debía ser el mismo, mijo, la circunstancia es fácil, dale una lavadita antes, güey, y de darle su pinche llegue, y va, con eso no te va a arder la pinche garganta. No, pero en este caso, y sí, constantemente un chingo de gente llegaba conmigo así de, fíjate que me pasó esto, a ver, cuéntame. Y me imagino al pinche Daniel sacando su blog de notas, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Cuéntame, pendejo, ¿qué te pasó? Dice que, bueno, de por sí el güey llegó como un poquito sacado de pedo, llegó ahí donde normalmente nos reuníamos, y me dice, oye, güey, te puedo comentar algo, pero pues te lo voy a comentar a ti nada más como apartado de estos pendejos, porque si no se van a burlar de mí, porque ya sabe cómo son los demás castrosos. Y me empieza a comentar, así, fíjate que mi mamá está un poquito, o sea, sí asustada y está conflictuada porque falleció su tía, y yo así de, ah, pues, qué mal pedo, ¿no? Dice, no, 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 o sea, no el pedo es que haya fallecido su tía, sino ella ya la conoce y así. Pero ya sabía que esa tía iba a fallecer. Sin embargo, la tía, pues, en lo que cabe, ¿no? De como la concepción que se tiene de las tías, de esta persona, es de que ella estaba sola y por la manera como era su forma de ser, pues suena feo, pero iba a morir sola, güey. O sea, no tenía alguien que le acompañara y pues era muy huraña, era muy cabrona, tenía un pinche carácter de la chingada. Y pues hasta sus demás hermanos le decían, güey, vas a morirte sola porque las personas enojonas no, como tú, específicamente como tú, pues no tiene como tantas posibilidades de encontrar a quien les aguante por mucho tiempo. Ya vi mi futuro. No creo. Dice, pues, falleció y pues, sea como sea, esas casas o la casa donde yo estaba viviendo, en teoría, dice, cuando fallece, el mero, dice mi abuelo, el mero, mero patrón de las casas y todo eso, dejó, dice, tal vez, no escriturado totalmente, pero dejó súper entendido que las casas y todas las demás cositas que estaban allá iban a ser para la familia. Okay. Que en el momento en el cual alguien falleciera, eso se le pasaba a los siguientes y a los siguientes, pero sin que tuviera un dueño como general de todo, ¿no? Que se tenía que repartir. Dice, entonces, pues, se cumple la voluntad de todo eso y se cumple hasta cierto punto la voluntad de esta tía, que dice que se repartan las cosas, dice, se repartan las cosas y lo que quieran, véndanlo, regálenlo. Dice, no quería llevarse nada material. Pero una de las cosas que más atesoraba eran los anillos que tenía. Y dice que al momento de que ella fallece, y empezaron la repartición, pero no alcanzó ella a decir, este anillo es para tal persona, okay, eso para tal. Y dice, a pesar de que tenía un alterón de joyas, dice, las tenía, no sé por qué mucha gente sigue haciendo eso hasta la fecha, de que agarra joyas y las pone en pañuelos. No sé si has visto mucha banda. No es para que no se oxiden o algo así. Ajá, pero siempre se me ha hecho curioso porque siempre las meten en pañuelos y conozco, okay, un madral de gente que lo hace así. Dice, pues la familia se reunió, güey, y se reunió en esa casa porque fueron a vaciar un chingo de cosas y hasta un tío bien culero dijo. Se reunieron solo por las cosas materiales. Ajá, un poquito, dice, y hasta fue bastante culero uno de los tíos. Porque dice, güey, hay que ir abriendo como las ventanas para que se salga el olor de la pinche tía. Lo bordo. Y dice, sí, es que se llevaban muy mal ellos dos, pero aún así, dice, no sé cómo estuvo todo eso, pero se pusieron a repartir las cosas, ¿no? Dice, empezaron a repartir ahí el botín, y que esto, que eso, que aquello, y dice, llegó mi madre, pero mi madre no con la intención de llevarse algunas cosas, pero pues como era parte de la familia, como del primer grupito del círculo, ¿no? De todos ellos, uno de ellos dijo, ah, pues a ti te vamos a dar un anillo bastante grande porque pues este anillo equivale como a tres de estos anillos chiquitos, ¿no? Okay. Entonces, dice, esas eran como los que ella siempre usaba y nunca se quitaba. Y la neta, nunca quisimos enterrarlos con ellos porque pues al chile, que se vaya el anillo a que los anden utilizando, sí, no, o sea, pues mejor que se quede así. Dice que se lo dieron y que después de que se repartieron cosas, muebles, cuanta madre, se vació la casa porque apenas iban a decidir a quién darle las cosas, ¿no? La posición de la casa, quién tenía más necesidades de la casa. Dice que
su madre llega, dice, yo no, ni quise ir, güey, no quise estar como entre esos pedos, pues la neta no me interesaba y al chile no me iba a tocar nada. Dice, llega mi madre con la única posesión que le dieron, que fue un anillo, y fue un anillo bastante grande, güey, de esos toscotes que tenía una flor con pedrería y mamadita y medio así. Dice, mi tía era grande, güey, o sea, neta, estaba gorda, güey, dice, gorda y grande. Dice, y ese anillo lo tenía en el dedo gordo. Entonces, imagínate, todavía de unos dedos grandotes, toscotes. Dice, a mi madre no le quedó ninguno. A mí no me quedó a ninguno. Verga. Dice, es un pinche anillote. Y dijo mi madre, no, pues igual lo utilizo en una cadena. Dice, pues, X. Dice, mi mamá llegó, se acostó. Y el anillo, así como lo tenía, dice, estaba limpio. Estaba, dice, dice mi tía, los tenía bien cuidados, o sea, los tenía bien limpios. Y dice que agarró una cajita de metal. Dice, mi madre no tiene muchas joyas. Y las joyas que tiene, pues normalmente están ahí botadas. Y este sí quiso guardarlo dentro de la cajita y lo cerró. Dice, se fue a dormir y todo eso. Y dice, yo estaba jugando, porque el güey le encanta andar jugando videojuegos. Y de repente nada más escucho que mi madre me llama. Dice, yo voy para ver a dónde estaba mi madre. Y dice, oye, ¿puedes revisar el dónde está el anillo? Y yo me quedo así, ¿de dónde? Pues yo la neta nunca toco las cosas de tu tocador. Dice, está en la cajita que de ahí, esa pinche caja de esa, la. La esa del S. Sí, y dice, yo me acerco. Que le das vuelta y se pone al revés. Sí. Sí. Dice, me acerco, la abro y saco el anillo. Y lo veo y le digo, ¿qué quieres hacer con ese anillo? Dice, no seas malo, puedes ponerle algo, ya sea, dice, tengo ahí unos trapos o lo que sea, mete el anillo y ponle trapos encima. Y dice, me quedé sacado de pedo, dice, ¿por qué me estás pidiendo esto? Dice, mira, tú ves que no me despierto tan fácil, pero lo que me despertó fue que el anillo estaba brincando dentro de la caja. ¡Oh, el borgo! Estaba, dice, brincoteando dentro de la caja y estaba sonando. Y dice, parte de la caja tenía metal en la parte de arriba. Dice, era de maderita. Se lo van a quedar, cuídenlo bien, cabrones. No, y estaba botando así bien, cabrón. Y dice, dice a mi mamá, le dio miedo, güey. Y pues yo le puse esas cosas ahí encima, ¿no? Lo tapé el anillo y dije, pues, chido, ¿no? De X, ¿no? Igual hay pedos de mi mamá, estaba soñando, una cosa así. Dice, mi mamá se duerme. Dice, lo bueno es que tiene el sueño súper, 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 pues, rapidito para poder dormir. Dice, yo estaba jugando ahí en la sala, y dice, para poder cruzar de la sala a mi cuarto, pues pasaba por el cuarto de mi mamá. Dice, mi mamá nunca le ha gustado dormir con la puerta cerrada, siempre es abierta, siempre, siempre, desde que yo tengo memoria. Entonces, apagué las cosas de que estaba jugando y fui cruzando. Dice, cuando voy pasando, puedo escuchar que efectivamente el anillo ya no brinca. Pero tanto como la tapa, como la base de la cajita es de metal, se escuchaba como se estaba arrastrando el anillo en la cajita. Dice que se seguía moviendo y dice, yo me detengo, güey, en seco. Dice, mi mamá estaba durmiendo, dice, estaba hasta roncando, cabrón. Pero dice, me dio un chingo de cosa y que me le acerco, güey. Voy caminando tantito, que me le acerco y que abro la esa y lo vuelvo a agarrar y todo eso. Le saco los trapitos, lo vuelvo a agarrar y dice, a mí se me ocurrió decirle, no, pues, tía, ¿no? Pues, ya, tranquila, todo ese pedo. Y le empiezo a hablar tantito a la cajita con el anillo. Dice, porque saqué el anillo, lo tenía en mis manos. Dice, en eso mi mamá me escucha y eso hace que ella se despierte. Se despierta, dice, se me queda viendo. Y nada más dice, abrió unos ojotes, güey, pero de verdad abrió unos ojotes. Y le dije, ¿qué pasa, mamá? Dice, no, nada, duérmete, ya duérmete. Sí, si no, el anillo déjalo allá en la sala. Dice, pues yo dejé el anillo en la sala y todo eso. Dice, al otro día, o sea, hoy, el día que me estaba contando eso, dice, en la mañana mi mamá estaba bien preocupada y pensando que qué podría hacer con ese anillo como para que se le fuera la vibra. Y le pregunté, bueno, ¿por qué? Dice, es que mi mamá no me quiso decir en el momento, pero te dije que esa cosa estaba en el tocador. El tocador tiene un espejo grande. Cuando mi mamá se despierta, vio que yo estaba agarrando el anillo y vio que mi tía estaba detrás de mí con una cara emputadísima. Suelta y dice, mi anillo, y que quería agarrarme. Dice, según ella, tenía las manos que quería agarrarme, pero no se le veía la boca, nada más se le veían los ojos y la nariz. La boca no se le veía, se veía totalmente oscura. Dice, y pese a que mi tía estaba grandota y todo eso, dice, mi tía jamás rebasó mi estatura.
Y ella la podía ver, que dice, fácil, fácil, me sacaba dos Grande. cabezas, pero porque estaba flotando. Oh, el burro. Y desde la dirección de donde ella estaba acostada, obviamente se podía ver a ese güey que estaba en la parte de atrás. Chas, es que, o sea, sabes, escucho esto y siento triste, porque, o sea, imagínate qué persona tan solitaria tienes que ser como para aferrarte a una cosa material. La historia continúa, güey. ¿Qué? Sí. Le digo, güey, pues es que muchas veces la gente se queda como con eso. Y obviamente, si lo tienes siempre cargando, Yo siempre con mis Monster portando. High en la Sí. tumba, ni se les ocurra tocarlas, estúpidos. Ay, ya sé que Me cuando. abren un museo así como a la Selena, por favor. Yo sé que si me De, muero. ahí dejan mis cenizas con todas las muñecas y que ni un pinche niño las toque, por Por favor. favor, una vez que me muera, empanicen a mis muñecas con mi ceniza. Llegan tus sobrinas y las agarran, güey. No, de hecho, actualmente, aunque vayan mis sobrinas a la casa, no pueden tocar mis muñecas. Tú ya no vas a estar ahí. Yo sé que estas chingaderas. Eso, creen. Esos pinches plásticos los van a vender por kilo, güey. Mis pinches sobrinos van a agarrar sobres. Ya se murió ese pendejo. Ya se murió ese gordito, güey. Tráelo, Hasta crees que van a llegar a manos de tus trae sobrinos. el Ay, T-Rex. mi vida. Bueno, dice este güey. Pues es que, ¿cómo ves? ¿Qué se puede hacer? Y pues le comento, güey, pues es que la neta hay mucha gente que se aferra mucho a sus cosas y a sus posesiones, ¿no? Le digo, me ha tocado escuchar muchas historias al respecto y pues mucha gente dice, güey, es que lo que tú tienes que hacer es hacer que se desaferre la gente, hacer que no esté tan, ¿cómo decirlo?, tan material con esta parte y decirle que. Pues ya se tiene que ir. O sea, mucha banda te va a decir, güey, es que háblale, habla con ella de que ya se tiene que ir, de que tiene que dejar las cosas, de que no van a tirar las cosas, no van a dilapidar las cosas y le van a dar como el valor que se merece. Por ejemplo, si tú en algún momento fallecieras y alguien llega con tus monsters, sé que no le vas a agarrar las patas, sino si él dice, güey, es que no manches, las cosas que tú tenías son una colección muy bonita y yo voy a darles como el lugar que se merece. En una vitrina así chingona y todo eso, sé que tú quizás estarías tranquila o quizás te pondrías, no toques mis cosas, pendeja. No, de hecho, bueno, vaya, yo sí tengo un plan. O sea, si yo llego a fallecer, es que, bueno, aquí el contexto es que colecciono muñecas Monster High, las cuales ya están descontinuadas, y tengo como 400 muñecas de esas, ¿no? No, como tengo 400. Entonces, pero mi plan es que si yo llego a fallecer, como muchas son, pues actualmente ya cuestan carísimo, todas se venden para el cuidado de mis perros. Sí, lo mismo me dijo la Clau, así de decir, en algún momento chingo mi madre, por favor, todas las cosas que tengo acá, las vendes y que a una parte se vaya a la manutención de estos tres obesos y todo lo demás se vaya a un albergue de gatitos. Y le dijo, ah, sí, sin problema. Yo no daría un albergue, pero el albergue yo lo tengo yo. Ya con mis seis bendiciones, animalistas. Bueno, Animalitos. de animalitos, ajá. Sí, no, pero bueno, resulta de que. Le comento, güey, pues. Yo quiero que me cremen con mis cosas. Sí, güey. Ahora de todo el pinche plástico, güey. Mattel se va a estar cagando. Cuando falleció mi mamá, varios así como, ya sabes, el típico de que llega y la última rosa y la madre y media, y olía todo a plástico porque, o sea, le echaron rosas de plásticos, ni siquiera fueron rosas Rosas ocupadas reales. así, y eran, vaya, ok, otro contexto, como era un 13 de febrero cuando falleció mi mamá, llegaron con rosas, pero de las que decían, te amo, No te quiero mames. mucho, sí, 100% real, no fake, en serio, entonces fue muy cagado. Lo mismo me contó un compa que era sepulturero que estaba trabajando allá. Dice, güey, es feíto precisamente lo que tú me comentas. Dice, porque a veces tenemos que andar sacando la tierra, ¿no? De cuando son algunas tumbitas que, pues, cada cierto tiempo ya no existe la perpetuidad, güey, ya no se van a quedar allá. Se tienen que reciclar, entonces sacas el cadáver, si es que todavía hay huesitos, los juntas. Dice, güey, los huesitos ahí están ya degradándose y todo eso, pero encuentran las rosas, güey, encima. Y son rosas de plástico, güey. Y dices, Sí, no, pues ni allá pedo. todas pegadas con la ceniza, Sí, está así como chicle. como feito porque se pega absolutamente todo. Dice, y a una, dice, neta, estaba para foto, güey, porque le pusieron como esas florecitas, pero dice, supongo que le pidieron a la persona que se encargó de darle, bueno, el tanatopractor, a darle como un arreglo de florecitas en su cara. Dice, le pusieron una mantita y todo eso. Dice, pero pues se veía curioso porque las flores seguían no intactas. O sea, obviamente el cuerpo empezó a Sí, ¿no? Como que putrefactarse. Y quedó las rosas, lo en vez de rezagado. estar rojas, se veían negras. ¿Ves? Pero ¡Qué estaba el chido! cráneo y dice, las rosas ¡Ay, negras estaban coronándola directamente qué todo eso. chingón!
Pero dice, se veía de súper foto, güey, pero pues no manches, estaban si ahí. Si me los pasa algo a mí, tómale foto. Sí, no, dice, se veía súper bonito, pero ahí estaban los familiares, ni modo de sacar mi teléfono, clic, clic, clic. Ahora sí le hubiera dicho así de, oigan, se ve bien chingón esto como para el internet. Como para el internet. O sea, si le tomaron fotos a cuanto actor que ha muerto, que no le tomen fotos al mío, por favor. Que si le sacaron fotos a la pinche María Félix con sus calzones rojos. Si existe la alarma, si existe la alarma, ¿por qué chingados no me iban a tomar una foto? Sí, ya, no, la alarma no, ya fue. ¿Tú existes? No, ya no. No, ya no. Desde hace un montón, ¿no? Sí, desde que metió mano una ley que... Impedió... Adivino, el viejito. No, no. El viejito tiene la culpa, desde yo lo mucho vi. Mucho antes que eso. No, por el contenido que tenían. Sí, y también no, ya era obvio. Por un chingo de cositas. De hecho, sí, estaba bien porque, o sea, vaya, ya saben, una de tantas situaciones en las que he estado. Okay. Una prima, ajá, junto con... 5 amigos, uh-huh, nos invitaron a un antro en Perinorte, y pues mi papá así como de, no, la verga, tú de 15 años no vas a estar yendo a esas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Había antro en Perinorte? Sí, Mundo E. Ah, bien. Sí. Entonces, no era en Perinorte, más bien Satélite. Ah, sí. Pero sí, pues, Mundo E. El punto es que lamentablemente chocaron y fallecieron 5 y solo sobrevivió mi prima. Ok. Pero las fotos al día siguiente estaban en la alarma. Oh, madre. Sí, y de hecho con lo de la historia que acabo de contar de Benja, bueno, de mi amigo que falleció, también aparecimos nosotras en el periódico de... No, madre. De Tampico. Sí, las fotos están en internet todavía, malditos. Pero, no, o sea, digo, sí tiene sentido de que la hayan quitado. No, y afortunadamente ya salió una ley que también va a prohibir directamente ese tipo de situaciones gráficas a raíz de la penosa situación que sucedió con esta chica, al cual el señor se la destazó y se pasaron de verga, sí, José, exhibiendo las fotografías de esta chica. O sea, no, como... es que sí son como culerillos, no son como, son culerillos, porque de hecho, o sea, con esta experiencia de mi amigo... llegó primero la prensa antes que que la ambulancia y que todo este rollo. O sea, llegó la prensa directamente, ni siquiera habían llegado policías y los de la prensa ya nos estaban tomando fotos ahí en la playa con el cuerpo. O sea, ya estaban ahí. Y nosotros pensamos que eran así como, ya sabes, peritos, yo qué sé, algo así. Uh-huh. Y no, o sea, solo estaban ahí. O sea, yo me enteré una semana después que así como, mira esto. Y pues, sí, no, me tocó también gente cuando estaba ahí de paramédico, me tocó gente que era de la misma prensa y que llegaba, güey, y las personas estaban a un costado de su cadáver y le estaban entrevistando así de, ¿y cómo te sientes con tu cadáver? Y este güey, ¿cómo se llamaba? Y todo eso. Y así de súper agresivos a veces. No niego que a veces tengas que tener como una nota, una primicia, algo chido, pero también a veces sí tienes que, pues, contenerte un poquito. Pero ajá, continúa. Me gustan los chetos. No sé qué. No, era todo, o sea, que sí, son culerillos. Sí. ¿Puedo leer unas? Ah, claro. Dice Fátima Loaiza, me acordé de cuando mi mamá trabajaba como secretaria en un consultorio médico, perdón. Pero, pues yo a veces iba y me quedaba con ella. Estábamos desayunando junto con la nutrióloga en un cuartito que usaban de bodega. La nutrióloga estaba probando su cel nuevo y sin querer tomó una foto a la pared. En la foto se veía como una niña con vestido blanco largo. El lugar era prácticamente una casa antigua. A veces se caían cosas o nos apagaban la luz. Cuando ibas a revisar, literal, era como que haya ido alguien a apagar la luz. Y pues esa vez que yo la vi, solo éramos mi mamá y yo, apagaron la luz del pasillo. Pues es que hay veces que como que se queda el... ¿La energía? Uh-huh, yo creo, ¿no? Entonces ha de haber tenido una energía muy fuerte esa niña como para que dejar su fuerza ahí. Sí, pues, supongo, ¿no? Sí. No sé. Ok, otra de Mike. A lo mejor solo quería molestarlos. tengo mucha, estoy muy aburrido. Tengo la eternidad por delante. ¿A quién molesto? No, ajá, no es cierto, pero no, sí, o sea, sí está feíto. Porque luego entras a casa y se siente como que esa vibra pesadilla. ¿Qué? Dice Maika, cuando mi madre enfermó de gravedad, le advirtió a mi hermana mayor que si permitía que mi abuela o alguien ajeno a nuestra casa comenzara a ayudarla, incluso que nos diera de comer, volvería y le jalaría las patas para recordarle que no era una inútil ni dejada. Mi hermana estaba aún deprimida por lo de mi madre y dejó que mi abuela la ayudara un tiempo. Fueron 3 días y, por supuesto, la noche del tercer día del sepelio que pasó, le jalaron las patas a mi hermana y ya no dejó que mi abuela la ayudara. Era de armas tomar mi madre.
Oh, a huevo. Tú no vas a andar de huevona, mi hija. Aquí, o sea, no, dice, dice Fernando, me recordó a una historia que me contó mi madre. Según ella, estaba discutiendo con mi papá y se le apareció mi abuela materna, que llevaba muerta más de 7 años. No manches. Mi abuelo, dice mi abuelo se me apareció varias veces y una lo atravesé. Se siente bien culero, lo quiero, pero que no chingue. Ay, pues no mames, imagínate, de repente tú estás normal y por alguna circunstancia llegas a verlo, pero te lo topas así de frente que no puedes evitar como el detenerte y de repente... Uy, qué intenso. ¿Qué se siente, Dan, yo? No sé, nunca me ha pasado. ¿No? Dice Vivian Juárez, nosotros en Día de Muertos vemos que cuando ya casi son las 12 del día, los perritos van al portón y hacen lo mismo como cuando alguien llega. Se emocionan como cuando estamos abriendo y después caminan como acompañando a alguien por el jardín. Lo acompañan, entre comillas, hasta la puerta. Lo curioso es que voltean como a ver a la persona. Oh. No. Eso se saca. O sea, como que a veces, ajá, oh, ay yo, ajá. ¿Ya entendieron? Sí, ok. Sí. No, se queda en la puerta, le ladra a alguien, lo espera, espera que se vaya y ya se mete o saca la casa. Ay, güey. Pero es que lo ha hecho desde la otra casa, o sea, de como si viera a alguien. O sea, porque es como cuando, ok, otro contexto. Danja cada vez que va a mi casa, uno de mis perritos se lo quiere comer. Sí. ¿Te parece jamón? Estoy deliciosa. Es que te pareces al... Ya descubrimos que es porque te pareces al veterinario. Y odia al veterinario. Ah. Pero sí, así como cuando te ladra a ti, así igual. Y como es muy miedoso saca, pues como que se espera. O sea, como que se espera, le ladra y no pasa hasta como que ese no sé qué que él ve, se va y ya puede pasar. Wow. Ahora todo tiene sentido. Dice Rom, ese del anillo me recordó a una película de un viejo que le regala a un vecino más joven y ¿qué? Que le regala a un vecino más joven. Ajá, y su anillo de oro después fallece, pero se suicidó y a través de la ouija pasó su alma al anillo para vivir en el cuerpo de la persona que se quedó el anillo. Ay, güey. Ok. No, pero en este caso, ahorita te voy a terminar de contarla. No. ¿Todavía no terminas? No, iba como a la mitad. Ok, puedes proseguir. Ok. Resulta de que yo le digo, pues, güey, simplemente hablen los dos, que pues conocían evidentemente a la señora, y pues dígale, pues ya, güey, o sea, vas a trascender y todo esto, no te aferres a estas cosas, nosotros vamos a darle como su lugarcito, vamos a estar como ahí al pendiente para que tu anillo no quede como en el olvido, y pues como para recordarte alguna cosita así, o quieres que te hagamos una misa, quieres que, a veces todo eso, porque no me acuerdo quién fue que nos dijo que haciéndoles una misa, como que ya se atenuaba las cosas, y bla, bla, bla. Que la recuerden, pues. Ajá, más que nada que la recuerden y que al menos al año también le hagan su cabo de año y sean constantes, ¿no? No, que no se olvide, nada más sea como la semana de que falleció y ya. Ah, pues yo le comento esto y pasan los días, ¿no? Pasa un chingo de tiempo, no lo veo, no me acuerdo por qué no fui a ver a estos babosos ahí, como siempre, a donde nos reuníamos. Ya hasta mucho tiempo después lo volví a ver y le pregunté, oye, pendejo, nos pusimos a platicar de un chingo de pendejadas. Y de repente le dijo, oye, pendejo, ¿y qué pasó con el anillo, güey, de todo esto? Dice, no mames, ¿cuánto tiempo tiene que no te veo? Le digo, como 3 semanas, güey, más o menos. Dice, no mames, se puso bien denso eso. Le digo, ¿por qué, cabrón? Dice, mira, pues, la neta no te hicimos caso. O sea, siendo sinceros, no te hicimos caso. Dice, yo le comenté a mi mamá. Me valió verga. Sí, ¿no? Dice, yo le comenté a mi mamá y le ¿cómo decirlo? Pues le valió verga, si seamos sinceros, dice, le comenté a mi mamá, le valió verga, no le interesó, no le llaman esos temas, dice, aunque después le pregunté, oye, güey, ¿cómo es que no crees en estas cosas y me estás diciendo esto? Dice, pues no sé, tal vez estaba dormida y vi otras cosas, ¿no? O sea, eso lo explica todo. Dice, bueno, yo sé que internamente mi madre, órale, güey, déjalo de meterle putazos ahí al aro de luz, dice, yo sé que internamente ella cree en estas cosas y la. Dice, en esa noche, pues, de ese mismo día que yo le dije estas cosas, le dije esto, pero yo no quise que pues, mi mamá pasara por todo eso. Dice, estaba trabajando, está haciendo varias cosas y la neta no,
no quería que tuviera ese pesar, ¿no? No quería que tuviera esa pena. Entonces yo fui a donde dejé el anillo, que era a la sala. Y dije, no, pues, mi mamá no creo que lo encuentre en la parte de acá arriba. Dice, pongo ahí donde estaba la cajita, donde está el anillo, lo pongo hasta arriba, donde dice, está un mueble donde está la tele y hay unos anaqueles hasta arriba, y lo puse hasta arriba. Dice, no, ahorita que no esté molestando, ¿no? Que no haga ni madres de eso. Dice, voy a mi cuarto. Dice, y estaba ahí platicando con unos compas. Y uno de ellos me dice, vente, güey, vamos a jugar en línea. Dice, estábamos con el Halo. Dice, ah, pues. Qué buenos tiempos. Pues va, güey, vamos a jugar. Dice, y me puse a jugar el pinche Halo y estaba acá dándole todo eso. Y estaba bien entrado, güey, pero bien, bien, bien entrado. Ves que te quedas picado así bien chingón. Y dice, y en eso siento que se sume el sillón, güey. Y no es. No es mamada, güey. Dice, tú, cuando estás. Dicen, tú sabes cómo están los sillones, mis sillones. Y los sillones que tiene él son unos que son. Literal, son cuadraditos, güey. Y el. Como el hule, esponja, la. Esta madre, el que sería el. Sí, no, o sea, sientes cuando. Ajá. Pues cuando alguien se sientes, lo sientes. No, sí, pero el. ¿Cómo se llama esta chingadera? El. ¿O la espuma? No, lo que tiene los sillones, arribita, la cubierta esa. ¿El vinil? No, no el vinil, sino la. El cojincito. El cojincito ese del sillón. Es literal, es un cubito. Dice, los sillones son cubitos, güey. Y está ese cubito, y de tan planito que está, dice, tengo la fortuna que sean planitos, entonces no tengo que traer mi mesa, güey. Pongo ahí mis papas, pongo ahí mi chesco, y no se cae. Dice, me gusta porque está así. Dice, yo, dice, me siento pro gamer, y sé que estoy jugando acá, y solamente se mueven mis manos. No mamadas de que, ay, le voy a meter un putazo a este güey. Como, te lanzas como de chiquitos cuando jugábamos Mario y movíamos ajá, todo el cuerpo. Ajá, te mueves todo así, ah, güey, ¿qué esto? Dice, no, güey, mis manos son las únicas que se mueven, y dice, no me mueven ningún otro sitio. Dice, mucho de eso lo desarrollé al momento de jugar cuando la tele la tenía el cuarto de mi mamá. Dice, antes teníamos solamente una tele y me dejaba jugar. Entonces, yo me quedaba, a veces, ella cuando se dormía, se tomaba unas pastillas, se quedaba más dormida. El sonido la despertaba, pero aún así, la luz no la despertaba. Entonces, dice, yo prendía la tele, conectaba mi juego, me sentaba un costadito de ella, dice, y estaba jugando acá, pero con tal de no moverme, para que ella no se moviera, yo podía seguir jugando. Y obviamente, como la luz no la despertaba, yo me seguía de corrido, hasta la madrugada. Dice, yo sé que no me muevo, güey. Salud, chicos. Salud. Y dice, a un costado, pues, tenía mi platito con unas papas. Dice, me hizo unas papas. Y, bueno, me hizo unas papas. El pentágono más me hizo sus papas en un platito. No, no se hizo sus papas. Dice, tenía un chesco, güey. Es como cuando yo hago sopa maruchan. Ah, güey. Soy toda una chef. Dice, puse ahí mi chesquito. Dice, yo estaba aquí jugando. Y cuando se sintió que se hundió, yo volteo. Y mi chesco se cae y mis papas se caen a un lado. Dice, no hay manera de que yo las haya tirado, porque lo único que yo hice fue voltear la cabeza, y por voltear la cabeza no se mueve todo. No, y al estar planito, dice, esos sillones eran totalmente nuevos, cabrón. O sea, están, no el pinche sillón ya tiene bolas, no, nada de eso, güey. No vi que alguien se hundiera, no vi nada de eso, pero sí tuve la sensación de que eso. Y al momento de estar ahí, pude seguir sintiendo la sensación de que se seguía moviendo y se cayeron estas cosas. Lo primero que me dice, me levanté súper chinga por un trapo, pues obviamente, no mames, mi jefa me va a cagar porque estaba allá. Dice, pero yo sentí esa como presencia, ya no sentí esa tranquilidad al estar ahí en la pinche sala. Sí, ya te sientes incómodo. Ajá, que es como un güey, ¿qué será, qué pedo con todo esto? Dice, yo seguí pues jugando, güey, pero pues le conecté los audífonos, chinga su madre, para no escuchar ni madres. Dice, estaba acá jugando y dice, el foco que tenemos está a la mitad de la habitación, justamente a la mitad de la habitación. Entonces, la tele no me gustó donde la pusieron porque en las tardes se ve el reflejo del sol. Okay. Y en las noches que se prende, yo me veo reflejado en la tele. Y la neta me empezó a dar mucho culo porque en las pantallas de carga, que se oscurecía un poquito, verga, se podía ver sin pedos dónde estaba el sillón y todas las cosas. Dice, me empezó a dar como miedo. Y mientras me empezaba a dar miedo, empezaban a pasar cositas, güey. Porque en una de tantas, dice, tú escuchas cuando agarran un mueble, que se escucha esto. Luego lo notas. ¿Por qué? Porque es madera, ¿no? Es MDF o aglomerado, lo que sea.
se escucha todo eso, y escuché eso allá, güey. Y dije, no mames, no, 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 no. Es mi imaginación, Dice, es mi imaginación, no, no, no te no pienses, pasa concéntrate, nada. güey, te van a matar, una mamada así. Dice, yo estaba jugando. Lo más importante, te van a matar. Ajá, yo estaba jugando. Y dice, no sé si es que haya sido coincidencia, no sé si es que haya sido lo que sea que haya sido, pero el control yo sentí como si me lo pegaran, así de que tú estás jugando con algo y alguien te da un madrazo, le da un madrazo al control y huevos para el suelo. Dice, yo sentí eso. Como si me estuvieran regañando, como si se cayó el pinche control y yo así de, eso sí lo sentí. Dice, me paré de putazo y es cuando mi mamá viene en chinga. Mi mamá ya dice, mi mamá ya estaba dormida. Mi mamá viene en chinga y lo primero que me dice, ¿dónde está el anillo? No, pues Y sí, le o pregunto, sea. ¿por qué? Dice, porque soñé a tu tía. Verge. Dice, soñé a tu tía que me decía, me están olvidando. Me No. pusieron en un lugar para que me olvidaran. Es que, insisto, es lo triste de la Y situación. dice, yo pensé, no mames, pues yo para que no se molestara a mi mamá, pues obviamente lo subí allá, pero igual y mi tía pensó de que esta cosa era para que lo olvidaran, es así como que, pues güey, allá para que Ya me te estés robé chingando. en un. Como en Toy Ajá, Story. Con sí. con el pingüinito, ¿cómo se llamaba? Wishy, Shinji. We sí, Wishy, Wishy, Wishy. Wishy. Dice, para que la anduvieran arrumando allá. Dice, yo le bajo eso y se lo doy. Y dice, ya ella ya lo lleva y dice, pues, ¿sabes qué? Yo creo que. Piensa en algo bonito, chetos. Dice, lo que yo pensé, dice, yo pensé decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Pues si no, dice, tú tienes un crucifijo ahí en en tu cama, pues agarra y pues pónselo de collar al Jesus, güey. Ponle con una cadenita, una cosita y pónselo al Jesus, como de collar o alguna cosita así. Dice, a ver si con eso pues, se calma. Y dice mi mamá, bien vergas, doña vergas, dice, la neta, yo sí la consideré, te mamaste. Dice, mi mamá, lo que hizo fue poner el anillo. Dice, se puso el dedo y se puso dice, una bendita, una cosita así, para que le Para que calzara se, el ajá. anillo y se lo puso, güey. Y dice, Oh. voy a dormir con él. A ver si es Para que que. no se sienta Ah, para sola que no y se sienta sola. abandonada. Y a ver qué me dice. Y yo así de, yo no lo haría, güey. Al chile yo no me aventaría a hacer todo eso. Dice que se fue a dormir su mamá. Y dice, ya ni ganas me quedaron de jugar, güey. Dice, guardé todas las cosas, le dije a mis cuates, sale que la chingada. Dice, pasa un día y tenía ganas de preguntarle a mi mamá. Dice, pero pues se levantaba temprano y ya no me decía, ya regresaba tarde y dice, durante esas épocas tenía exámenes. Y dice, pues no quería meterme tanto al chisme y todo eso. A la semana, veo a mi mamá bien ojerosa, pero bien ojerosa. Dice, porque no la había visto mucho en esos ratos. Dice, veo a mi mamá bien ojerosa y le pregunto, ¿cómo estás, jefe? Dice, es que no he podido dormir. Luego, ¿qué te dijeron algo? ¿Te han dicho algo? ¿Alguna cosa así? Dice, no, ni quería decirte. Dice, no, o sea, yo he estado platicando todos los días con tu tía. Dice, ¿y qué pasó? Pues dice que no le gusta donde está enterrada. Dice que ve todo oscuro. No quería morirse. Que ve todo oscuro y de que ella siente que, pues que nadie está con ella. Pero es que, o sea, insisto, esto es más que, bueno, al menos a mí más que me dé miedo, es como triste porque qué feo que tengas que arreglar esos asuntos de soledad ya que estás muerto, ¿Sí? ¿no? Dice, pues ha estado allá. Y él le dice, no, pues, ¿quieres? Vamos a ver a la tía, ¿no? Le llamamos flores, le llamamos alguna cosa así. Y dice, sí, pues tu tía anduvo hablando así conmigo. Y luego no sé quién era, pero no era tu tía. Colobó. Dice, y es que los últimos días, dice, yo me duermo pues, con el anillo y pues, tú ves cómo duermo. Según ese güey, dice que agarra las cosas, agarra su puñito, lo abraza como tantito y se queda así dormido con el puño así en el pecho. Dice, se hace bolita y se queda allá, ¿no? Dice, de las últimas veces, dice, yo estaba durmiendo, dice, estaba durmiendo perfectamente, y dice, yo lograba ver como el cuerpo de tu tía, que estaba a lo lejos, dice, yo me quería acercar hacia ella, y dice, al momento de que yo, dice, me voy acercando, dice, yo siento que por más que corro, no la alcanzo. Y llega un punto donde se va alejando tanto, que yo la pierdo de vista. Dice, y es como un llano súper largo, 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 largo. Dice, y se me pierde de vista. Y de repente me vuelve a llegar como el perfume que ella se ponía. Dice, el perfume muy clásico de ella. Entonces yo lo huelo, pero siento que ella está detrás. Y cuando volteo a verla, ella está de espaldas. Y le hice una referencia a los Simpsons, de hecho, cuando me dijo eso.
Dice, al momento que pasa eso, dice, yo, y eso lo estaba contando la señora, dice, yo volteo y trato de darle la vuelta para poder encontrarle el rostro. Y dice, por más que le doy dando la vuelta, no termino de darle la vuelta. Ah, Como como Marge. Homero, ajá, como Homero cuando se come los chiles Sí, sí, y que ve sí. a Marge y que no puede encontrar la Y al cara. zorro místico, ¿cómo se Ajá. llamaba? Cósmico. Ándale, ese güey, al coyote cósmico. Anda, La cosa es de coyote. que su mamá no ve los Simpson. Le cagan los Simpson. Entonces esa referencia estaría Bueno, buenísima clavársela ahí. sí. Pero dice que no le veía el rostro, pero que en algún momento ella se detiene y es cuando ella voltea y ya puede verle el rostro. Pero el rostro que ve, dice, es un rostro que no tiene ojos. Parece que se los hubieran sacado. Y es cuando dice que le sonríe. Y al momento que le sonríe, dice que le ve los dientes muy largos y le está mascando los ojos. Ah, la cosa esa. Sí. Y dice, la última vez volví a soñar eso. Dice, porque fue recurrente, fueron como dos, tres veces. Y dice, vi a esa cosa mascándole los ojos. Y es cuando esa cosa me dice, ahora ella está conmigo y ahora ella ya no va a ver nada. Ay, no, Y güey, mi fue de... ¡Bruh! corazoncito, no, ese es súper triste. Dice, me Tengo estaba ganas de despertando. darle un abrazo a la tía. Dice, me estaba despertando y así, Yo sí me así. acuerdo de ti. No sé quién eras, pero sí me acuerdo de ti. Dice, yo fui. Dice, yo fui a acompañar a mi mamá para que hablara con mis tíos. Dice, porque hicimos una reunión de la familia. Dice, en ese rato, en ese tiempo que no te vi, pendejo. Dice, hicimos una reunión con la familia. Nos pusimos de acuerdo y cada quien fuimos. Y cada una de las personas que tenía alguna de las joyas vio a la misma cosa No juegues. que decía que estaba comiéndose a su tía. Algunos dicen que le estaba comiendo el brazo, algunos que estaban comiéndole alguna otra parte. Pero había una que le decía, bueno, era una, no me acuerdo si era una de sus primas o no sé, pero era muy allegada a su tía, dice, que era como la que le llevaba como viveritos y chacharitas así. Dice, ella era la única que no había soñado a su tía. Pero al final creo que a esta chica era a la que le iban a dar la casa. Entonces, dice, pues en ese rato se hace la mudanza, pero no me acuerdo qué persona, pero era una morrilla más chiquilla, ¿no? Le dieron la casa para ella, para que estuviera allí, no era una casa tan grande. Y dice que al momento de que llega, está con todo eso, que sacaron algunas cosas desde la vez pasada que estuvieron repartiendo todo eso, pero que no sacaron unas cuantas que estaban en la parte de atrás, que era donde ella tenía sus plantas. Oh. Y ahí donde tenía sus plantas, dice, tenía unos cuantos mueblecitos con cositas guardadas, dice, eran papeles, eran documentos, eran varias cositas que ella las iba desechando por y dice, porque ella antes trabajaba de contadora, dice, en sus tiempos mozos trabajaba de contadora, y pues se quedó con un chingo de cajas, pero dice, supongo que por acumuladora no quiso tirarlas. Dice, por acumuladora tenía varias de esas cosas ahí, en gabinetillos, dice, archivos muertos ya llenos de moho y todo eso. Dice, había. Nosotras con juguetes. Dice, tenía estas cosas así. Y dice, no, pues ella dijo, no, pues a la chingada, güey, yo para qué voy a querer documentos y papeles que la neta no me interesan. Dice que los fue tirando, los tiró todas las cositas que estaban allá. Y que lo que se le hizo bien raro, lo que se le hizo bien, pero de verdad bien, bien raro, es que al quitar algunos de los muebles, encontró detrás de todos esos, encontró una caja de madera bien cuidada. Y que le dio curiosidad, así como que ya está. O sea, esto se ve mucho más cuidadito. Dice, a pesar de que está empolvado y todo eso, dice, esto se ve mucho más cuidadito que todas las demás cosas que están allá. Dice, me dio curiosidad y dice, quiso abrirlo, pero de la cerradura que estaba allá, pues no le daba. Dice, se lo llevó a otro de sus tíos. Dice que pues también tiene una cerrajería y todo ese pedo. Dice, pues vamos a abrirla, ¿no? Dice que le abre el tío. Dice que le intentó, Es que ¿no? no A tiene curar. barrio la chava. Lo hubiera destornillado de atrás y ya. Destornillado. Dice, lo intenta abrir el tío. Dice, lo logra abrir el tío. Y dentro de esta cosa, dice, había muchas figuritas rotas. Era como, dice, pues era como de muñequitas rotas,
pero estaban ahí dentro y eran un chingo de piecitas, pero se notaba que eran como figuritas de porcelana. Tus Monster High, güey. Ándale, tus Monster High, güey. No, dice que eran como figuritas de porcelana, pero que se le hizo raro porque pues estaba casi hasta el tope, porque la pinche caja estaba pesada. Dice que estaba casi hasta el tope y dice, no, pues figuritas de porcelana, pero chinga su madre, vamos a vaciarlas. Dice, las empezaron a vaciar y conforme iban bajando, encontraron arena. ¿What? Y dice, le empezaron a quitar todo eso y en la parte de abajo cenizas. Encontraron cenizas. Y dice, ¿pero de quién? Es la parte. Resulta de que los demás personas conocen más o menos cómo son las cenizas. Dice, mi prima no... Ah, sí, dice que era su prima. Dice, mi prima no conoce cómo son las cenizas. Dice, yo las he visto, mis tíos las han visto, todo eso. Sobre todo porque cuando falleció uno de mis bisabuelos, sus cenizas las esparcieron, nos las dieron en pedacitos a nosotros para ponerlos en los árboles que tenemos en la casa. Entonces, fue voluntad de él. Y vimos cómo estaba, pero ella nunca vio las cenizas como son. Dice, al momento que empezaron a rascarle, había cenizas dentro de todo eso. Y le empezaron a rascar más abajo, o sea, ya para vaciar todo eso, y encontraron una mano. Encontraron literal los huesos de una mano de una persona y los huesos de la mano de esa persona tenían anillos. ¿De quién era esa mano? ¿De quién era esa mano? ¿Por qué tenían esas cosas? ¿Por qué estaba arrumbada ahí? ¿Quién sabe? ¡Qué vergas! Entonces igual la tía andaba en algo bien turbio, ¿no? Entonces dice, no ay, sé yo qué, no la quiero abrazar tanto, güey. ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue eso? Dice, no sabemos. Híjole, tía, yo creo que ahorita sí no, porque ya es tarde, o sea. Les dio un chingo de, dice, de cosa a mi familia, todo eso. Dice, con tanta pinche suerte que cuando lo vio el tío, dice, mi tío no es de mamadas, de vamos a investigar que a la verga, lo quemaron. Quemaron esas chingaderas. Y dice, a la verga, todos los anillos de todas las cosas que se repartieron, se agarraron las cosas y fueron a, le pidieron al... Fíjate al... que si yo paso, hay muy su pedo de la tía. No, dice que para que no se robaran esas cosas, dice uno de los tíos que dice, tiene suficiente varo, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer que esta es madre... Es que, o sea, si lo vas pensando, pues fue como venganza, ¿no? Algo ha de haber hecho la tía. Ajá, no, dice que para que esas cosas ya se quedaran con ella... Dice, fue, esto nos está afectando a todos, cabrón. Dice, uno de ellos pagó un desmadre, se le pagó a alguien para hacer pasar las cosas, o sea, todos los amigos los juntaron, los metieron en una urna funeraria y las fueron a dejar ahí mismo donde estaba la tía. Le cavaron tantito, ahí te quedas con tu chingadera, tía. No, lo taparon y dice, desde ahí ya nadie soñó nada. Oh, lo borga. No, 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 qué tía tan intensa. ¿Qué te pareció? O sea, sí, yo así, neta, estaba yo así como, no, pobrecita tía, sí, o sea, ahora yo creo que, pues, mira, karma. Sí. No sé, dice, no, es que no sabemos que todo esto, dice, le preguntamos a otros tíos, ¿sabes qué vamos a hacer con esto? Y dice, no, güey, es que van a empezar con investigaciones, a ver de quién chingado será eso. Dice, es un pinche proceso más largo que la chingada. Dice, no. No, 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 a la chingada, no, no nos vamos a meter en esos pinches temas, que se queme esto a la chingada, que se junte con todas las cosas de la tía y a la no, chingada. No, fíjate que no era mi tía, era así, familia lejana. Y dice, hicieron por allí, dice, al momento que pasó todo eso, dice, no, no le hicimos ni fiesta, nada a la chingada. Y uno de los tíos dijo, no, pues, con razón estaba sola. Y no, ajá, no, por nada estaba sola, ay, no, ma, qué intenso. Una de las personas más viejas de la familia le dice... Es que no estaba sola por nada. Church. Hay algo, dice que uno de tus, de tus abuelos sabía, pero ya tu abuelo ya falleció. Y dice, todo como para cerrar el círculo, dice, ¿recuerdas cuando falleció hace un chingo de tiempo todo eso? Sí, fue por una impresión que le dio junto con ella. Ay, no, o sea, sí, es que la gente se muere por impresiones. Mi ex vecina falleció por una impresión. Vaya. Ay, ustedes estaban conmigo, ya me acordé. Sí, estábamos en Zacatecas. Sí. Sí, ya después, o sea, cuando ya después de días me enteré que fue porque le impresionó mucho algo y pues le dio el. Ya sí. Sabes. Pobrecita, saludos hasta donde estés, Rosy. ¿Algún mensajito, tía Clau? Sí, dice Tobar Marichio. Uh-huh. Yo quiero decir una cosa de terror. Cuando falleció mi papá, soñé a mi abuelita, la mamá de él, que lo estaba cuidando y me dijo, estaba perdido, pero ya está conmigo, no te preocupes. Y al fondo se veían sombras negras. El tema es que jamás conocí a mi abuela porque murió antes de que mis papás se casaran y no tenía fotos de ella. Qué intenso. Sheesh. Es que no sé, o sea, yo siento que los sueños
como que sí intervienen un chingo, sí hay como un, como, no sé cómo decirlo, como dimensión. No quiero entrar ¿Dónde? en detalles porque, o sea, yo no soy religiosa, más bien yo creo en que puede existir chingos de maneras para explicar las cosas. Y pues, o sea, somos casi nada en todo el universo infinito y más allá, como diríamos ayer, entonces no podríamos entenderlo, creo yo. Sí, no, el universo tiene pito mil años y nosotros Ajá, somos y o así una sea, caquita, así. nosotros entendemos nada, yo creo, ¿no? O sea, es como mi pensamiento, pero, o sea, pues sí hay como una conexión, o sea, sí hay algo que interviene ahí, yo creo, porque, o sea, también a mí me pasó que yo seguido sueño con la misma casa y con mis mismos familiares que han fallecido en la misma situación, y lo he soñado años, ¿no? O sea, desde que soy niña. Y así pasa con, igual me ha tocado muchos amigos que sueñan con sus familiares y pues no, o sea, por algo, ¿no? O sea, o luego se enteran de cosas por sueños Sí. o cosas así. No, pues te pasó hace no mucho, ¿no, Ñi? ¿De Con qué? un familiar que tenías que quería que se juntara parte de la familia en específico y por eso te fue dejando como pistas en los sueños. Sí. Así es. Oh, es la familiar de papá. Ajá. Oh, sí la recuerdo. La recuerdo muy bien. Bueno, no la conocí, pero recuerdo No. la historia. Sí. Dice Aracne Iron Maiden, dice, me acordé de la primera vez que un ex, en aquel entonces novio, me llevó a su casa de su abuela. Yo sentía la presencia de una señora. Acá, imagen mental de una viejita en una cama, pero muy, muy viejita. De hecho, me detuve antes de entrar. Por eso, de rato en la comida, la escuchaba quejarse y ya fue cuando me animé a decirle a mi ex, oye, tu abuelita está enferma. Y me dice, no, mi abuelita está muy sana. Ya le platiqué lo que pasó y me dice, ah, sí, es que aquí hace mucho mu se murió una viejita en el segundo piso en su cama. Oh, no manches. Ok, pinche anillo, nadie me lo quita a la buh. No le vaya a pasar lo que a Dumbledore con su dedo quedó todo quemado. Ah, pero eso fue Oh. por la maldición de Tom Riddle. Yep. Oh. ¿Cómo que abrió un portal y es como que abrió un portal y eso y no es qué? Y eso no es bueno porque se culean. Ok. El anillo la mató, ¿qué? Le dio canciones protesta, de protesta, perdón, cáncer de próstata. Ok. Ña, 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 ña. Del toro. Me acordé de una leyenda, ¿el qué? Leyenda colonial sobre un hacendado al que se lo comieron los demonios. ¿Tú conoces alguna de esas, Mar? De que se hayan comido los demonios, sí. ¿Cómo no? Nada Y más que estaría chidísimo poder. Bueno, la maldita pandemia lo limita un chingo porque estaría con madre ir a determinados lugarcitos y ahí aventárnoslos en vivos. Sé que no se va a tener como por la favor, producción de. amigos, ayúdenme a que Clau y Dan yo vayan conmigo a un panteón. Es que tengo chingos de ganas de ir a un panteón. Me gustan mucho. O sea, no es que fuera de todo el desmadre de querer ver cosas, que sí las hay, pero son bonitos. O sea, realmente, si lo ves de otra perspectiva, o sea, pues vas a recordar a gente que pues fue tu Son para gente recordar bonito. querida, aparte son bonitos. A mí luego me gusta mucho cómo decoran los panteones. Sí. Aunque hay otros que sí están muy tristes. De hecho, el panteón del que te estaba hablando la otra vez, que es el panteón de niños de un lado y del otro lado de adultos, el de San Isidro, el de adultos sí, la neta está como medio feillo, pero ajá, como que ahí dejan a los familiares olvidados. Sí. También esa vibra se siente en las fosas comunes, güey. Sí. Yo quiero ver una fosa común. Les cuento algo de cadáveres. A ver, Dale. cuéntame. Este es de mi abuelito. Mi abuelito, después de que falleció mi abuelita, ya no estaban juntos. Perdón, es que estoy viendo pitosnegros.com. Ah, oh, cosas cursis de Danja y Clau. Perdón. Mi abuelito no se acercaba mucho a la familia, de hecho vivía solo. Cabe mencionar que tenía 30 perritos. 30 perritos en su casa. Y un día le escriben a mi tía por Facebook y le dicen así como, oiga, ¿usted es la familiar del señor tal? No, pues sí. Su familiar falleció hace 3 meses. Y fue como, ¿de qué? No, no se lo comieron los perros, por suerte, lo querían demasiado. Pero pues se tuvo un golpe en la cabeza, no se atendió Okay. y quedó muerto
en su casa. Y pues encontraron, o sea, el cadáver ya lo encontraron 3 meses después, cabe mencionar, o sea, ya estaba en huesos. Y nada, los perritos no le hicieron nada, de hecho, a varios de los perritos lo encontraron todavía acostado con él. Y no quién sabe qué comieron los perritos, porque no se comieron entre ellos. O sea, todavía se llevan vivos. Sí, de hecho, o sea, mis tíos tuvieron que ir a ver el cuerpo ya, pues ya en huesos. Sí, sí, porque mi abuelito era muy flaquito. Uh-huh. Entonces, ya cuando lo encontraron, pues ya estaba todo súper chupado, o sea, de que ya estaba la piel pegada al hueso. Sí, claro. Pero sí, estuvo raro. No mames, pero aún así está entre creepy, triste y tétrico. Pues, o sea, él era el que no se quería acercar a la familia. Entonces, pues, sí, fue como motivos habrá tenido. Ajá, esta familia es muy depresiva, pero sí, sí fue raro y pues ya. Pues sí. ¿Qué pasó? Es que me están poniendo atención mis gatos, entonces estoy aprovechando. En realidad están, pajareando un poquito. O sea, están hablando de pues, temas. Y los fantasmas. Sí, básicamente. Vamos al panteón del cerro de la... Lo perdí. Es que, o sea, cabe mencionar que no veo bien, güey, entonces... Ok, déjalo. Vamos al panteón del cerro de la estrella, o si quieren ya palabras mayores, vamos al panteón Dolores a saludar a la parentela de mi jefe. ¿A la qué? A las familiares de mi jefe. Ah, ya. Dice Yeyetsi Montes Franco, en la secundaria, un profe al que todo el grupo queríamos mucho se enfermó. Una noche lo soñé diciéndonos adiós con la mano mientras él caminaba por el patio de la escuela. Y mis amigos y yo estábamos en el pasillo para llegar al salón. Al día siguiente nos enteramos de que había fallecido. Todos mis amigos habíamos soñado lo mismo. Fue muy triste, pero sentimos que al menos pudimos despedirnos de él. Ah, yo... Bueno, perdón que me acordé por los sueños, pero esto es algo chistoso, no se murió nadie, pero no hubo muertos. Tenemos un amigo del que, bueno, no voy a decir el nombre, a mí me gustaba mucho, yo soñé que estaba en el hospital con su mamá, okay. Yo lo soñé con su mamá, pero lo soñé como como 2 años así antes, uh-huh. De que fuera su accidente, pero lo soñé en el accidente. Oh, ok, ya sé quién. Pero, o sea, después de 2 años yo se lo platiqué a otro amigo así de, oye, ¿sabes qué? Soñé este compa y estaba con su mamá en el hospital. Y, o sea, como hasta me desperté como a las 3 de la mañana toda agitada y le conté. Sí. Y me dice, ya, güey, duérmete, ¿no? O sea, X, no pasa nada. Y en ese tiempo no era tan mi amigo el chico que tuvo el accidente. O sea, era como alguien como más conocidillo. Sí, claro. Ya después se fue siendo más mi amigo. Y después tuve el accidente y como que tuve ese flashback de, ay, verga, esto lo soñé. O sea, igual pudo ser curiosidad, ¿no? Pero son cosas así como de plop. Que se queda así como que momento, eso. Ajá, eso fue demasiada promoción con demasiado tiempo. Sí, o sea, fue curioso más bien. Pero, o sea, ¿por qué no pueden soñar algo así como que me caso con Brad Pitt o un pedo así? O sea. Pues mira, Scarlett Johansson... Sabrá que... Ah, porque me encanta una imagen si que decía... Si alguien ahorita me puede conseguir el contacto de Kat Dennings, de Darcy, de WandaVision, que se case conmigo, por favor, que lo sueñen, por favor, estaría súper chingón. Dice Cari Truby, dice, hay un nombre que se le da a la muerte solitaria, pero no me acuerdo. Ay, a ver, señor doctor. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama eso? ¿Muerte solitaria? Si no contestas, pezonera. Pues mira, sí tiene un nombre, pero como está... Deja buscar el choro, Hay un término muy específico. Morado. Y de hecho hay algo que constantemente se dice cuando una persona fallece en soledad, pero pasa al igual que el árbol, güey. O sea, tiene nombre, pero como no hay nadie que lo escuche porque está en soledad, ya no se sabe qué es. El bloqui... Ay, no sé. Se retoma la idea de hacer un grupo aquí en Facebook. No tengo ni la... No sé. No. Espero no morir tan sola. La palabra clave es tan. Tan. Ah, no, que sí, todavía se puede retomar la idea de hacer un grupo. De los Tulpi Babies. Habría que moderar, digo. Hay un chingo de banda que quiere echar desmadrito. Pero pues el hecho de estar ahí moderando más varias cositas me preocupa un poquito. Digo, a los legendarios voy a intervenir por ustedes, pero es que, chicos, ustedes no lo ven, pero estos compas de aquí, o sea, la señorita Añi y el señorito Danjo, se la pasan trabajando como esclavos del mal.
Mientras yo los latigo, claro está. No, no es cierto, no, sí, pero se la pasan trabajando todo el día. Entonces, para que estén ahorita moderando un grupo está cañón, pero yo sé que van a encontrar a alguien. Suerte, no soy yo, pero suerte. Se busca moderador para grupo. Que huela a ovo y limón. Y que no sea furro. Uy, ay, ya, no, imposible. Ay, no sé, yo desde que vi Beastars ya dudo mucho de mí. No, y no tanto porque no me gustan los furros, tengo un chino de cuantos que son furros. Pero... Sales con tu colita de... Oigan, sí, o sea, miren, ya tiene las pezoneras, alguien mándale una colita de esas, madre, un plug de, no, de colita de, no, zorrito, un pedo, no, así. Las, no. No, es que hace poquito un compa me dijo, güey, es que tenemos un grupo de varias chacharitas, dice, pero nuestra moderadora es furra, güey. Entonces, oh, cada vez que suben memes con gatitos, se da cuenta que los pasa lisos, ni siquiera, no, los lee, güey. Entonces empezaron en el grupo a poner varias pendejadas con gatitos, con perritos, con cositas furras. Me da un chingo de risa porque estamos, o sea, así como, no, no soy furro, pero justo estoy viendo una pared donde todos sus dibujitos son de una muñequita bien furra. Es una nahuala, déjale en paz. Es furra al final del día. Tiene orejas de perro y colita. Y colita, furra. Entonces. No, a mí no me engañas. Esto ya expliqué por qué tiene orejitas y todo eso. No es porque son pinche ni porque lo utilicé en la comisión. ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelaje? Es furro. Sí, pues en el país de pelos, yo creo que sí. Dije pelaje. Y que, pues depende, güey, he visto. Como gente dice que el barbero. Ay. Pelo, pelo, pelo. He visto gente que se puede hacer las de Jack Sparrow, güey. Me das asco. Ya, oh my god. He visto muchas cosas en internet. Trencitas kawaii. Oh, no, mames, qué asco. No. Pero bueno, gentecita. Es hora de que los peques nos vayamos a la cama y es hora de que nos vayamos despidiendo de esta emisión de Memorias de Nahual, que nada más tuvimos una sola historia. Bueno, tuvimos con varias, pero anduvimos pajareando mucho, pero es parte del desmadre. Y... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y eso que lo estabas pedo, güey. No. Allá hay clamatos, aún. Ahorita si quieres agarrar. Deme clamatito. Y nosotros pasamos a retirarnos agradeciendo mucho que ustedes hayan estado con nosotros en esta bonita noche de el 12, ya a unos cuantos minutos de que sea tu cumpleaños. Ya sé mi cumpleaños. ¡Emoción! De este 12 de febrero, muchas gracias. Ay, no quiero. Es hiperventilación. Puedes olerlo. Casi estás en el tercer piso. Es no, inevitable. Hasta el otro año estoy en el tercer piso. Por eso, casi estás. Ay, no, en el cállense, cállense. Estás acariciando el tercer piso. Esto es inevitable. Donde me hago bolita. Muchas gracias por las estrellas, Dalma. Muchas gracias por las estrellitas, Dalmita. Sí, denle más estrellitas para que ellos me compren más chetitos. Sí. Chetos. Chetos. Colmillo. Chetos colmillitos, ¿no? Son los que te gustan. Chetos colmillos, ¿no? Y andar lamiendo los pinches Doritos Flaming Hot. Dicen, pero... dice tu novio Fernando, aguanten para felicitarla. Pues, digo, tu novio Fernando, porque ya dijo que pasaras el WhatsApp y todo eso. No, es el que tiene interés. Dato curioso, mi primer amor se llamaba Fernando. Fernando Lozano, donde sea que estés, regresa a mí. No, oh, mames, sí se llama Fernando Lozano. Oh, my God. No, no es cierto. Nos manda Rafael Rodríguez. Hola. Hola. Qué buen desmadre con Bash. Ahorita le cambiamos el nombre, no hay pedo. Vamos a cambiar el nombre para guardar el secreto. Ay, no, qué miedo. Eso sí me da más miedo. Ya no quiero. Regresen el tiempo. No se puede. Amor, la gema. Regresen a mis 23 años, por favor. No, es más, a los 17, cuando no tenía que pagar absolutamente nada. Así quiero escuchar. No tenías que pagar nada, pero tenías que aguantar otras cosas. Chan, chan, chan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? No sé, pues alguna otra cosa que no te aguantara en ese momento. Por ejemplo, o sea, yo sí vivía con mis papás, pero no era completamente feliz. Yo ya vivía sola, pero pues no, en ese tiempo estaba chido, trabajaba, me iba bien. Mira, con que mi cuerpo siguiera produciendo serotonina, estaba chido. Regresen a cualquier edad en la que no me da gastritis. Sí, ahorita ya no hay refacciones para ese pinche estómago, güey, ni para la pinche rodilla. Ay, tú, cállate, ¿sabes qué? Después de que me dio COVID, o sea, a mí me dio COVID de una manera muy cagada. O sea, me dio COVID y no tuve ningún síntoma. Uh-huh. Sino que cuando, vaya, el virus se me pasa, me uh-huh. quitó todas las defensas. Y fue cuando me dio una fiebre intensa y fueron casi 6 días de estar con fiebre y todo mal. Sí, no tengan COVID, amigos, cuídense mucho. Y ya después de eso, me dio, bueno, tuve, ¿cómo se llama?
Perdón, no te estoy callando a ti, estoy callando. No, me estaba acordando. Tuve un problema con el nervio ciático y con... Bueno, tuve un problema en la espalda. Uh-huh. Y wow, jamás me había sentido tan vieja porque no pude caminar por una semana. Ah, la verga. O sea, literal, no podía yo detener mi cadera. ¿Y no te ponían así pomaditas y todo eso? Momentos calientitos. No, pues, o sea, literalmente como estaba muy grave el asunto, sí tuvo que ir un quiropráctico a atenderme. Pues yo te dije que si querías y nunca me pelaste. No, pues es que lo tenía ahí en el fraccionamiento. Ah, bueno, está bien. Quiropráctico y... Blackie. Ustedes entienden que... Blackie, te está chingando. Y me pusieron de esos toquecitos en las piernas y me temblaban. Órale, güey. Sí, me sentí bien Frankie y vieja. Mira, al menos no te pusieron pomada de árnica o todo eso, o sí. Ya para no, me inyectaban complejo B. A la verga. No, ese sí duele. Sí, duele. ¿Te dolían tus nalguitas? De hecho, o sea, tengo foto de eso. Yo terminando el año, lo terminé con el quiropráctico ahí en la casa. Media hora antes. No es guapo ni nada. No fue divertido. Al menos tenía una. Al menos te da masaje gratis, güey. No era gratis. No es gratis, tienes que pagarle. No, tuve que pagar todo el tratamiento. Bueno, al menos lo disfrutaste. El masaje. No, de hecho sí dolía mucho. A la verga. Porque sí, ahora, o sea, como que tronaban mi cuerpecito y no de la manera bonita. No de la que me gusta. Ah, no es como quiero. Sí, exacto, sí. Aquí no puedes decir así, ¿qué? Más duro, papio, como chingados. Es cuando la ahorcan un güey. Es que iba a ser, no olvídenlo. No es la hora. Sí, no. No es el OnlyFans. Alguien dice, Danja, no soy furro, mueve la colita furiosamente. Dije que apagaran la pinche cámara. Dice, yo, ¿será más como Sesshomaru? Uy, ay, no. No es mame, alguien lo puso, así que. No. La desgracia me persigue. Las alaritas son horneadas. Ay, mira, mi té se está acabando. ¿Cómo les ha ido a ustedes, amigos? Ay. Dice Joss, devora milanesas, no quiero esa imagen en mi cabeza. Lo de, de que tú moviendo la cola. Kawaii desne. No, pero, o sea, he visto OnlyFans de todo tipo de cuerpos. Uh-huh. O sea, aquí no se le desprecia a nadie, Dan yo. Ah, no, sí, claro, hay gente que paga por pura bola, hay gente que paga por cosas skinny. ¿Y qué esperas? Pero no. A ver, tú dime, ¿las cosas de Klaus se van a pagar solas? No, cabrón, véndete. ¿Y mis vicios? ¿Y mis vicios? ¿Y bueno, mis gatos gordos dónde están? Vamos a empezar con el Lonely Patas. Sí, aparte, o sea, yo ya advertí que en algún momento voy a llegar aquí con un gato, de que sea de color amarillito anaranjado, sí, esponjosito, sí. Y a Daña no le va a quedar de otra que decir que sí. Espera, ¿qué? Te vas a estar ya por un buen rato, así, ábreme mi madre. Ay, Legoshi, ¿alguien dijo Legoshi? Digo, ¿qué? Se llama como el Legoshi, un pinche lobo deprimido. Que tú serías más como Legoshi. ¿Yo? Ay, no. Pero con panza, güey. Pinche Legoshi de esos. Pero no despreciar a Danjo, no por despreciar a Danjo, pero es que Legoshi. Legoshi. No, más bien sería como el mapache gigante que sale en Inuyasha. Ay, mi vida, el que es papá de Shippo, de este Shippo, ¿sí, no? O es como su... Ubico a Shippo, pero no ubico al otro. Básicamente creo es un que... Shippo, pero más alto. Ok. Ajá. Un tanuki con unos huevotes. Ándale. Sí, no sé. Es que todos los tanukis tienen huevotes. Mira, esos creo que no se los dibujaron, porque... Creo que sí traen pantalones. Tom Nook es un tanuki. Demonios, ahora que lo pienso, soy furra desde chiquita, ¿de qué me pasa? Está tus orejitas. Güey, sí hay fotos donde tienes orejitas. ¿Hay fotos? No. Sí. No, dime que no. Sí, a huevo. No recuerdo alguna. Te hizo un chingo de ventas con orejitas, güey. Claro que esto... Las llegaste a vender y las llegaste a poner. No, sí las... Es que, ok, yo vendía cositas en convenciones. Y sí las vendía, pero no las usaba. ¿Sabes? Es mentira, ¿sabes? Así, pues yo tengo videos tuyos bailando Just Dance. Cállese. Los vendo, baratos. El tío Danja bailando Just Dance. Dice el tío Danja como Mario Bros. Cuando tiene el trajecito de mapache. Pues sí, sería algo más así. Oh. Sí, todo redondito. Blackie, ya ven. Blackie, estate quieto, cabrón.
Está jugando con Chispita. Ya están haciendo acá sus rituales satánicos en la sala. Ah, pero Chispita no es satánica. Eso es buen pedo. No, es que yo soy la tía que les enseña los rituales satánicos. Ah, ya. Y es que es cagado porque desde aquí solo se le ve el brillo al Lucky. Invocando a Belzebubulubu y así. Belzebubulubu. No mames. Bubulubu con cuernitos. ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Ya probaste los bubulubu, los frogs? No me gustan los bubulubus. Que la verga. Están bien ricos, güey. Te van a cambiar la vida. ¿Sí? Sí. Sí, está bien rico, salchita. Dice, Bashling también vende agua de ubu. ¿Qué? No. No, pero les puedo vender la de Danja y de Clau. O sea, es que no le, tampoco les he contado, pero ellos no se dan cuenta, pero yo los espío en las noches. Sobre todo a Clau. Es como Nights. Nights, chau. Sí, la veo. No, pero te veo de manera perversa. Oye, sí es cierto, traes el corte de Nights, chau. Sí. Ahora no, que no falta tu rayita aquí azul. Ya dime, ¿a qué Ramón andas copiando? No, ¿cómo se llama este güey el que le mete el vergazo? Que también fue Superman. ¡Ay, verga! O sea, no se llama vergas, pero... No me acuerdo. Pero sí le algo de Lee, ¿no? Ajá. Ese güey, pero sí te imaginas, a ver, dámelo aquí, por favor. Quítame el tinte aquí. Échamelo aquí. El tinte, güey. El tinte. Ay, no. Ay, qué cosa. Que dice que un baile con tu tanga y pezoneras. Él ni madres. ¿Quién ofrece más por el video de Danja con pezoneras y tanga? Que vendes agua de Doritos lamidos. Mejor vendo los Doritos lamidos. Sí, más fácil. Ahí están en la pinche bolsa todavía. Dice que no quieres bailar con tanga. Sí, de hecho, ya tengo, o sea, la verdad es que de todas las veces que he venido a casa de los Danjos, bueno, es que yo le digo los Danjos, ya he instalado cámaras, solo procuro grabar a Clau. Lo demás es muy perturbante. Sí. El Blackie subiendo a Ming Ming a la cama. Hay cosas que de plano no puedo ver. Esas sí son de miedo. ¿Te tocó una vez que creo que la Clau se fue y que el Blackie se puso a coger con su peluche? ¿Qué? ¿No? ¿What? No me acuerdo si es que estabas... No, sí, porque hasta tú y Lucas creo que se levantaron así. Escuchamos que ese güey estaba maullando bien cabrón. Pero no era aquí. ¿No fue acá? No, era en la otra casa. Ah, en la de... Pero fue en tu... en su primer depa. Ese depa sí estaba curioso. Está rarito. Y más porque no teníamos puertas, güey. Estaba bien extraño. ¿Cómo le hicieron cuando se quedó tu prima? Sí. Pues, con cortinas, güey. Con cortinas, güey. Exactamente. Bueno, con trapo siendo cortinas, güey. O sea, cuando se quedó hasta el fondo, pusimos nada más. Sin hacer cortina. Ruido. Sí. ¡Ah, ese tipo de cosas! En la tarde cuando no estaba. Ok, estamos delirando mucho. Más bien sí estaba, amor. Nada más salió como 2 veces en 3 meses. Sí. Sí. Ah, cierto, ¿no? Que se quedó todo el pinche tiempo allá. Me cambiaron. Claro que creo no. Creo que no, güey. Cada vez que llegamos te dormías ahí. Ya, gracias. De hecho, hasta te invitamos a hacer las pinches alitas nalgas de la Mayre Wink, güey. Que hasta llegó la Tabi y dijo, sí, no mames, que están haciendo esa pendejada. Un tutorial de Mayre Wink. ¿No han visto sus demás videos, pendejos? Hablando. Y ahí fue cuando nos enteramos que Mayre Wink hace cosas... pendejas. Sí. Sí, pero es que como que descubrimos cosas, que de verdad sí, su don es hacer pendejadas. Sí. O sea, no es como... es su naturaleza. Yo tengo esa naturaleza, pero en otros ámbitos. 70 dólares. Como los peje coins. Dólares. Regálenme peje coins. Peje coins. Está muy devaluado. Más que el billete venezolano, güey. Por 100,000 te damos una viecita de papel que avión presidencial. Eso está bien triste. ¿Cuál? Pues Venezuela. Ah, sí. No lleguemos a esos temas. Esperemos que no. Por cierto, saludos. Amigues. Rubencito. Y hay demás compitas que andan por allá. Oh, demás panitas. ¡Ay, sí es cierto, Rubén! Rubencito León, la voz del Joker. Es un amor de persona. Es un amor completamente. Sí, de vez en cuando sí nos comenta, ¿no? Uh-huh. Rubencito. Ahora no ya, me gusta tanto. Ya mencionamos aquí nuestra pérdida de hace unos días. ¿Cuál? De Ricardo. Ah, sí, de Ricardito. Oh. No lo hemos hablado, pero... Bueno, pues, en general preguntaron en la tulpa anterior. Si es que en algún momento habíamos llegado a conocerlo. Y tú dijiste que no lo habías conocido, pero pues nosotros... O sea, por cuestiones pues de lo llevaron a Imagina, pero pues nunca me acerqué a hablar con él. Ni nada. Sí. Es así como de, es el señor Shecheos, pero pues ya. Yo, bueno, no, es que esto es más chido.
Luego no se es lo que, cuento. No, de X, o sea, yo hace muchos años, muchos años, estaba muy chiquita, me lo presentaron con un apodo y de una manera muy fea. O sea, no me lo presentaron, no, sino me hablaban de él. Y ya hasta que lo conocí, ay, era una persona muy bonita. Sí, no. Muy hermosa. Todas las veces que llegamos a... Y dije, ay, qué mala onda los que me hablaron mal de él. No, todas las veces que llegamos a verlo, súper lindo. Y era un showman totalmente. Oh, sí, sí. Daba todo en el escenario, entonces... Su hermano cantó la de Inuyasha, que, bueno, también ya falleció. Saludos, donde sea que estén. En donde sea que anden, nos vemos por ahí. No pronto. Ahorita, no mañana. Esperemos mucho, mucho tiempo después. Y... De menos 3 minutos. Ay, no quiero. Ya pueden acabar su stream. No tienen que llegar a las 12. Pues según yo ya estaba dando las, Pero tu novio Fernando dice que te esperemos para que te felicite. Por ahí gracias. También te dijeron que ya te transformaste en una waifu. No. Del mitos, es que no me han visto a las 10 de la mañana. Ustedes sí. No, es lo que te iba a decir. Nosotros sí ya te hemos visto. Sí, ya me han visto con baba en la cara, toda destrozada. Con lagaña, así de, no mames, me dormí acá. Cruda. Sí, güey. Tocaste la puerta y dijiste, ábrame, pendejo. Es que sí, o sea, cabe mencionar que en cualquiera de sus 3 depas que tuvieron en Santa María de la Ribera, a todos llegué así como de, ábranme. Ábranme. No mames. Pero sí, varias ocasiones sí llegué como a las 3 de la mañana, ahora que lo pienso. ¿Por qué? No sé, pero llegué ahí. Una vez... Creo que sí se los conté. Fue de las últimas veces que me llegué a quedar ahí. Ya fue en el de Doctor Atul. Uh-huh. Unos indigentes me salvaron de no ser secuestrada. Ah, sí, sí, nos contaste. Sí, llegué a Metro Revolución. Creo que te habías ido a un concierto. Al concierto de Residente. Residente. Ajá. Y llegué a Metro Revolución para esperar un Uber y un señor en su carro ya me quería secuestrar y llegaron los indigentes y se hicieron mis amigos y me regalaron una moneda. O sea, los indigentes me regalaron a mí una moneda. fue curioso y estuvo chido. En algún momento a mí también en Oaxaca, los niñitos tiendas, sí los has visto, ¿no? Los chavitos que llevan su cajita con un chingo de dulces. Ay, ¿cómo? Yo estaba con otros güeyes allá de Imagina y uno de ellos se me acerca, se me queda viendo y me da 50 centavos, güey. Y yo así de... Oh. Ok. Fue raro. Así como de... Tú lo necesitas más. Tenga buen nombre. Ah, exacto, tú lo necesitas más. Sí, no, pero de hecho me dieron una moneda viejita, o sea, como de que les caí bien. Ok. Y ellas me cayeron bien, de hecho, eran chidos. Sí. Y muchas veces pues, simplemente estamos en desgracia. Y hasta, chingada. O sea, me esperaron a que llegara mi Uber en ese entonces y todo el pedo. Y todavía el chavo fue a acompañar, o sea, sin ninguna intención de nada, ni de dinero, ni nada. O sea, fue el chavo a acompañarme así, a dejarme el Uber y así como de, me la cuidan y todo el pedo. Dice, yo vivo en Doctor Adl, estoy sorprendida porque todo pasa en esta calle. Está súper ruidosa y eso que tiene negocios, no tiene negocios a la altura de donde vivo. Oh. ¿Por dónde vives? ¿Por dónde vives, si Monse? No, si no es indiscreción, nosotros vivíamos... En Doctor Adl 255. Yo iba a decir entre qué calles, pero bueno, ya dijiste el número. Vivíamos, ya no estamos ahí. Pues no, pero de todos modos... Ay, ¿por dónde está el 3B? En la esquina. Ah, pero aquí está más bonito esquina. Porque en Doctor Adl estaba bien pinches, oscuro y frío. Sí, y aparte había humedad. Estaba muy bonito el depa, pero sí estaba muy frío. Está y muy oscuro. Creepy, güey. Sí. No. En las noches cuando no prendían la pinche lucecita, el pinche paseo se veía bien culero. Sí. ¿Y no te acuerdas de esa vez que te dije que había visto una morra asomarse en la última puerta? Ah, la hasta el fondo. Sí, ¡ah, la verga! ¿Qué? O sea, íbamos a entrar, ¿verdad? Para contárselos cómo estaba más o menos el pasillo, que debió haber tenido unos 20 metros más. No mames, yo creo que más. Unos 35. Es que literal, ese edificio acababa casi hasta el otro lado de la calle. O sea, la calle de atrás. No, y aparte los departamentos, al web había unos departamentos vacíos que estaban bien pinches raros. Sí. Que tenían como con tablas y... O sea, tenían tapadas las puertas con tablas. Y adentro se veía pues todo desmadrado. Ajá. Como si se fue. De hecho, muchas veces soñé, nos choró, muchas veces soñé que ese edificio se caía. Hola, gracias, qué amable. Por cierto, ¿ya viste feliz chat? Cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Baila, baila, 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 baila,
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ustedes no lo ven, pero estoy bailando como que rapeo. Bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, Ashley, despierta, mira ya, que... Ya amaneció. ¿Ya amaneció? Bueno, todavía no, ok. Carillos cantan, la luna ya se metió. Ay, muchas gracias. Ay, qué bonitos son. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, chicos. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por esperar a mi cumple. Qué bonitos son ustedes. Ya, para que veas que los Tulpi Babies son bien buen pedo. Sí, son bien buen pedo y les deseo muchos chetos en su vida. Es que en serio, amigos, los chetos son amor. Les deseo chetos colmillito. Dice Cuauhtémoc, estas son las mañanitas que cantaba el tío Maigo, la tía Clau y los Tulpi Babies, te las cantamos. ¡Ay, muchas gracias, chicos! ¡Ay, qué bonitos son! En serio, muchas, muchas gracias, chicos, y muchas gracias a los Danjos por haberme invitado a decir pura estupidez. Feliz cumpleaños, persona que no conozco. ¿Cómo? Yo también te amo, persona promedio. You're breathtaking. Ciudadano promedio. Ciudadano promedio. Feliz cumpleaños a la waifu mitológica. Ay, muchas gracias, chicos. Ya estoy más viejita. Tulpi fantástico. Tulpi fantástico. Tulpi bebecitos. Y bueno, ahora sí, es hora de que los peques nos vayamos a dormir. Y al baño, porque terminar de hablar de... Ah, cierto, cierto. Entonces, el pasillo estaba súper largo, no sé si se acuerdan, unos 35 metros más o menos. Y había solamente un control de luz, que era el que estaba recién entrando. ¿Ves que había uno donde estaban todos los medidores y todo eso? A un ladito estaba el pinche socket. Y no había ninguno hasta el fondo, güey. O sea, si tú salías de noche por alguna mamada y nadie la había encendido, tienes que chutarte todo el pinche pasillo, que por cierto, nada más a duras penas entraban luz a través de dos tragaluces que había y que estaban casi hasta el fondo. Y bendito Dios, había uno enfrente. No, y aparte, o sea, el edificio era muy alto. O sea, aunque fuera de día, casi no se veía nada. Sí, ¿no? O sea, si no prendía la luz, no se veía ni más. Sí. Ajá, y aparte, por ejemplo, cuando me iba a mis clases de zumba en las mañanas, me cagaba de miedo cuando alguien ya había apagado la luz. Antes de que yo saliera. Ay, qué castroso es eso. Ajá, entonces tenía que salir básicamente corriendo. Sí. Y esa vez no me acuerdo por qué llegamos tarde, la neta, y la tía Clau entra porque... Ay, muchas gracias, bebés. Recuerdo que la tía Clau entra porque teníamos que empujar la pinche puerta, no sé si te acuerdas que estaba bien duro andar empujando la puerta. Estaba bien pesada. Y pues estaba todo oscuro, no me acuerdo si íbamos, apenas ibas caminando, no me acuerdo cómo fue. No, me asomé. Porque tenía la mala maña de asomarme. Ajá. Entre los barrotes, porque pues podías asomarte entre los barrotes. Me asomé y había alguien en la puerta de hasta el fondo. O sea, nosotros vivíamos en los últimos 4 departamentos. Uh-huh. Y había una puerta hacia el fondo. Pero bueno, no en sé realidad es como si hubieran vivían en el penúltimo. O sea, sí eran los 4 departamentos, pero, o sea, solo estaban un departamento del final. Del último, ajá. Y pues había una puerta al final que no sé para dónde iba. Y otra cosa es de que al momento de que tú abrías la puerta, se escuchaba porque había un chingo de eco. Uh-huh. Y en eso, la tía Clau ve que alguien se asoma. Una morra, ¿no? Yo la vi como una morra, porque tenía el pelo largo. Largo. Se asoma y se vuelve a meter. Pero no. Aparte, no estaba muy alta, o sea, hasta te dije hasta dónde llegaba, ¿no? O sea, ponle tú que aquí estaba la cerradura de la puerta y estaba como por aquí así, de alta. ¿What? Ajá, entonces es así como de... ¿Como qué te gusta? ¿1.20 metros? O sea, como de un niño de 7 años, más o menos. Vergación. Ajá, entonces fue así de, no voy a entrar. Y, fíjate que, o sea, ahorita como que ya no tengo tantas ganas de entrar, voy a proceder a la tiendita, a hacer otra cosa que no sea ver a la niña. No, a la mini chava. Lo culero era de que cuando se regresa, no se escuchó ninguna puerta que se haya cerrado, cuando se escucha perfectamente bien a través del eco. Y, pues, llegando hasta nuestra puerta, pues, obviamente puedes ver las otras puertas, güey, y todas estaban cerradas. Todas. Y, pues, bueno, ahora sí. Ya. Ahora sí. Bueno, pues, muchas gracias por haber, ahora sí, asistido a estas 2 horas 28 minutos de transmisión de este podcast llamado Memorias de un Nahual en edición Mitos Mitológicos. Segunda parte, que ya no lleguemos al mismo formato porque, pues, no sé, se nos pasa, se nos fue el desmadre. No, pero solo era como...
como... una parodia en ese momento. En ese momento solo fue una parodia. Y ahorita pues ya es un poquito más en forma. De verdad, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la... y que iba a ser invitada, pero no. Iba a mencionar como a nuestro... pues sí, invitado, güey, pero estaría súper chido no solamente tenerte en esta ocasión, sino en ocasiones posteriores también a tenerte por acá. A ver, espera, ¿ustedes pensaron que yo me iba a ir? O sea, no era choro cuando les dije que me tenían que mantener. Ah, ok, bueno. Daniel, vas a dormir con... te iba a decir que con el perro, pero no hay perros, entonces... ¿Puede dormir con los perritos del vecino de acá abajo? Sí, claro, y abajo de las escaleras, chobolita. Los perros adentro de la casa y tú abajo de las escaleras. Sí. No, esperamos tenerte en otras ocasiones más para allá. Muchas gracias por la invitación, fue muy bonito. Haber echado desmadrito acá, que fue más desmadre. Prometo ya no hacerme pipí en su silla. Nada, no te preocupes. Ahorita nada más trapeas. Hasta creen. Pero de todas maneras. Andamos por acá, si es que no lo escucharon o si es que quieren volver a repetirlo, nos pueden escuchar directamente a través de Spotify, a través de YouTube y a través de iTunes, ya saben, buscándolo como Memorias de un Nahual. Nosotros nos andamos despidiéndonos sin antes decirles nuestras redes sociales, que son, ¿ya, Clau? En Twitter estoy como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars con Z. Ashlas, Basley, ¿quieres chutarte tus redes sociales o dejarlas en incógnita? No, pues está bien. En Instagram estoy como BashlinkLos, creo. No me acuerdo. ¿Y ya? en TikTok creo que estoy como Bashlink13. En Twitter, pues no, ni lo uso. La verdad no me siguen en Twitter porque solo retuiteo pura mamada. Hola, Luca. Y en Facebook estoy como Bashlink. Como Bashlink. Y mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me pueden encontrar como Daniel Art en las demás redes sociales. Y gentecita... y como Rosa a las 12 de la noche por Tinder. No, que era Jessica Love, güey. Me pueden encontrar como Jessica Love, también en el Dead by Daylight, también ando como Jessica Love. Pero bueno, es hora de que nosotros acabemos. Muchas gracias por estar en este bonito podcast y nos andamos retirando. No sin antes agradecerles que estén por acá, que se anden aventando nuestros episodios y a la gentecita que quería estar en vivo, que fueron bastantitos que nos dijeron que es la primera vez que nos escuchaban en vivo. Gracias por estar acá. Es la hora de retirarnos. ¿Algún último mensajito, tía Clau? Chispita existe. Y Dan ya se chinga. Es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones. To be babies. Los quiero, bebés. Descansen y gracias por acompañarnos. Besitos en sus tatemas. Y dice que si te meten la risita que les gusta. ¿La de la luche? Pues si escuchas en la noche me cago. Exacto. ¿Recuerdan que hace en el Tulpa de la Medianoche dijimos que había una persona bien pinche rara que le ponía tonos extraños a su celular y que una vez nos sacó un pinche pedo porque tenía su tono de Midna? Es ella. Adivinen quién es. Se está riendo la cabrona. La que tiene a Midna tatuada. Ajá, la que tiene a Midna tatuada. Pero bueno, Ashlas, ¿algún último mensajito? Coman frutas y verduras, regálenme chetos, los quiero. Bueno, chicos, coman frutas y tlayudas y nos andamos viendo en el siguiente miércoles en... lunes. La Tulpa de la Medianoche, el lunes en Pajareando, ¿no? Sí. ¿Sí es Pajareando? Pajareando. En Pajareando y el viernes en Memorias de un Nahual. Recuerden que esos episodios se suben los domingos en las demás plataformas. Nosotros nos despedimos. Cuídense mucho, hasta pronto, abracen a su tulpa y buenas noches. Que te diga delicioso. Pensé que ibas a despedir como a Dross. Lo como de... ¿Cómo dice Dross? ¿Cuál? ¿Cómo se despide Dross? Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches. Hay un podcast muy chido que se llama... Noviembre Nocturno y es español, pero lo narra como en español de terror. Ok. Y se despide algo así como y que en sus sueños y habla de hecho mucho de cosas de Cthulhu y de, bueno, de este Lovecraft y todo ese tipo de escritores. Okay. Y su voz está
No está. Sí, está abierto el micrófono. Ay, perdón. Oh, y muchas gracias. Bueno, ahora sí, cuídense. Ah, podemos hablar acerca de patas y de furries y cositas así. Cuídense, nos andamos viendo. Imaginen a Danja con las pezoneras. Ya no quiero cantar.